Jóvenes, buenos días. Sí me oyen, por favor, confirmen que me oyen y que me ven. Pueden abrir su micrófono y confirmar, por favor, que me oyen y que me ven perfectamente. Sí, le escuchamos y le oímos perfectamente. Muy bien, Buenos gracias. Días. Buenos días, sí lo escucho muy fuerte y claro y también lo puedo ver. Gracias. Muy bien. Bueno, antes que nada le doy la más cordial bienvenida a este módulo, a esta unidad, a este curso, donde, bueno, entre otras cosas vamos a formar un equipo de personal muy especializado. Digo personal muy especializado porque actualmente en el territorio nacional los cursos asociados a esta área de disectores o técnicos forenses pues prácticamente es escaso. Entonces la idea principal de este objetivo o el objetivo principal que tiene enraizada toda esta situación, todo este proceso de capacitación es formar grandes profesionales en esas áreas, ¿ok? Si bien es cierto, en la medicina legal y en los ámbitos que asocian todo lo que es el concepto de las autopsias médico-legales y los procesos de identificación de cuerpos, actualmente es llevado por algunos actores que están, si se quiere, como ya normados por algunas legislaciones. También no es menos cierto que nosotros tenemos la obligación de preparar personal que sea autóctono de cada región. Es decir, conformar equipos de profesionales en áreas que actualmente requiere el país, que actualmente requieren las instituciones. ¿Okay? Entonces, el curso va basado en que ustedes comprendan, no solo en un proceso mecánico de hacer cortes o hacer algunas, tomar algunas decisiones o cumplir algunos criterios de algunos profesionales, sino más bien es como crear una conciencia de profesionales que puedan cubrir y suplir ciertas necesidades que tenemos. Entonces, como les iba comentando, este curso va a hablar, les va a conversar mucho sobre áreas que tal vez algunos de ustedes tendrán muchos conocimientos. Tal vez otros no. Lo importante de estas actividades es que ustedes, por favor, no se queden con dudas. Por favor, todas las preguntas que quieran hacer pueden interrumpirme en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Y también a los docentes que van a participar en todas estas actividades. Les cuento también docentes de muy alta calidad, docentes que actualmente somos profesionales acreditados en el país, docentes que tenemos trayectoria dentro del territorio. Para los que no me conocen actualmente, mi nombre es, como dice la primera diapositiva, mi nombre es Miguel Ángel Moreno Rojas. Yo soy antropólogo, soy especialista en antropología forense y actualmente soy profesional acreditado ante el Consejo de la Judicatura. Tengo ya 19 años de servicio y además soy docente universitario de la Universidad Central del Ecuador y de los institutos de formación de diferentes provincias, como la provincia del Guayas, o en Cuenca, o en Riobamba. ¿Okay? Algunos me conocen, otros, otros, bueno, con un placer de conocerlos igual. Hoy vamos a ser un poco generales, vamos a ser bien generales, porque quiero que ustedes vayan como entrando en el tema, ¿okay? Vayan conociendo algunos aspectos. El que haya tenido también la oportunidad de conocer esta plataforma sabe que, bueno, dependemos mucho de los temas de las conexiones de internet, dependemos mucho también de los que las diapositivas están bien cargadas en los sistemas, así que seguramente nosotros vamos a solventar todas esas cosas para comenzar las clases en las horas puntuales y ser respetuoso con las horas, ¿ok? Este curso, como les comentaba al inicio, también va a estar cargado de unas clases prácticas, las cuales estamos nosotros gestionando
Muy próximamente ya le vamos a pasar la información, cómo van a ser esas actividades y dónde van a ser esas actividades, ¿ok? Eso va a estar. En esta área de antropología, evidentemente, para los que les gusta leer, pues yo les voy a cargar algunas informaciones en las plataformas digitales, que son en sus clases virtuales, van a tener también acceso a algunas bibliografías y conceptos, porque les voy a contar algo. Pese a lo que diga cualquier persona, pese a lo que diga cualquier profesional en cualquier parte del mundo, la ciencia no es nuestra. Nosotros tenemos ya que entender que viene ya la ciencia de un desarrollo y lo que hacemos nosotros como profesionales es acoplarnos a ciertos principios de esta ciencia. Así que todos los conceptos que ustedes van a ver y todas las cosas que van a conversar, es útil que ustedes le pidan a los tutores o a los docentes, si no está muy claro de dónde viene esa información, pues pídanle por favor para tener lo que son los derechos y respetos de autor, ¿sí? Bienvenidos a los que se están conectando también a esta hora. Les digo, todo esto los digo para que entiendan que van a recibir algún tema de bibliografía, más allá de imágenes fotográficas, van a tener un respaldo bibliográfico que va a ser acompañado de la explicación docente para que ustedes puedan entender ciertas cosas. Lo que les contaba al inicio igualmente, profesionales capacitados, profesionales con conocimiento, no solo momias que solo cumplen órdenes de superiores, no, queremos gente que también tenga capacidad de aprender y que este curso sea un trampolín para sus actividades profesionales futuras. Ya entrando básicamente en el tema, la antropología forense forma un papel importante dentro de lo que son las ciencias afines a las áreas. A las áreas. Esta antropología forense forma parte de un proceso importante dentro del área de medicina legal. Tenemos que entender una cosa importante. Medicina legal no es criminalística. Criminalística tiene sus actividades muy bien específicas, con conocimientos muy bien claros, y igual el área de medicina legal. Si nos pusiéramos a preguntarle tal vez ahora mismo a un criminólogo o a un criminalista, que es otra cosa, si la criminalística es una ciencia, pues los criminalistas, nos van a decir que efectivamente es una ciencia. Pero si usted analiza bien la criminalística, pues es un conjunto de ciencias que están como haciendo interacción una con otra. Lo mismo pasa con la medicina legal. Sin embargo, la medicina legal en algunos países es considerada una especialización de la medicina, ¿okay? Dentro de esa especialización de la medicina, podemos encontrar que estos médicos que se preparan conocen o aprenden ciertas cosas o ciertos ámbitos muy relacionados a el establecimiento de lesiones o la aclaración o el diagnóstico muy, muy certero de lo que es una causa de muerte. Pero en procesos de identificación, los ámbitos están muy, muy bien separados. Y les voy a contar por qué. Resulta que dentro de los procesos de identificación técnicos, llamados así porque estos procesos requieren que ser auditados o ser validados por cualquier ente que genere algún tipo de duda. Entonces, nosotros consideramos que los procesos de identificación son en el país, y la legislación así nos lo permite, son cuatro procesos importantes. El primer proceso de identificación son las huellas dactilares, como ustedes saben, son un proceso muy singular, muy rápido, muy eficiente y además muy económico, inclusive casi sin ningún tipo de gasto. Ese proceso de identificación de necrodactilia evidentemente es realizado por personas que tengan especialidades en temas de dactiloscopía o algunos datos relacionados a huellas dactilares, palmetoscopia o en todo caso, si es necesario, hacer lo que son algunos temas de huellas de pie, que en algunos países se utiliza para el caso de los niños. Entonces, estos señores son especialistas, se convierten en unos
profesionales altamente capacitados para esta situación, ¿okay? Pero resulta que la experiencia nos ha dicho que los delincuentes o los transgresores de la ley han ido como cambiando estos procesos, es decir, ya conocen que una víctima puede ser identificada a través de huellas y qué es lo que hacen ellos, pues realizan ciertas amputaciones de los dedos. O peor de los casos, llegan a fenómenos de carbonización o de cremación o de incineración. En algunos de ellos es muy difícil reconocer. Entonces, en nuestra mente en este momento llegaría la idea de que, bueno, si no tiene huellas, pues haríamos un ADN. Entonces, en muchos países de Latinoamérica, inclusive los Estados Unidos, se ha establecido que el ADN evidentemente es un elemento muy, muy fiable, no hay duda de eso. Sin embargo, en nuestros países de Latinoamérica se establece que ese perfil genético que se extrae es muy costoso, genera muchos gastos para los estados y para nuestros gobiernos o para nuestras fuentes de riqueza. Entonces, lo que hemos hecho que es acoplarnos a ciertas normativas de prácticas de buena forense o de prácticas forenses que están siendo socializadas por los comités internacionales de la Cruz Roja, por ejemplo, a nivel latinoamericano, donde los antropólogos forenses tienen que ingresar o tienen que activar ciertos procesos de identificación antes del ADN, ¿ok? Estos antropólogos forenses también se unen con los odontólogos forenses. Entonces, cuando yo les dije al principio que ya hablábamos de cuatro procesos importantes, hablábamos de las huellas dactilares como primer proceso, como segundo proceso los procesos de odontología, los procesos, tercer proceso los procesos de antropología y como último proceso el genético para temas de identificación de cadáveres. ¿Ok? Esto es para temas de identificación de cuerpos. Porque si usted me dice, no, yo quiero vincular tal vez una sangre que encontramos en un vehículo con la persona que está en, no sé, que está identificada como Pedro Pérez, con la muestra de la persona que está identificada como Pedro Pérez, pues ya no estoy utilizando el ADN para identificar. Estoy utilizando el ADN más bien para hacer una comparación del sitio del suceso o de esos elementos biológicos que se encontraron. Es decir, no lo estoy utilizando para identificar. Entonces, ahí sí es el ADN importante porque me va a vincular y me va a cambiar perspectiva de investigación. ¿Okay? En esta primera diapositiva que yo les traigo, vean para que ustedes puedan observar, vamos a conversar mucho sobre los temas de la antropología. En un pequeño preámbulo o una, si hacemos un poco de historia, la antropología como tal pues ha venido desarrollándose por mucho tiempo, ha venido cambiando, es una ciencia que ha venido de alguna forma mejorando procesos. Yo recuerdo desde que mis maestros, mis antiguos pues aplicaban ciertas fórmulas y actualmente aplicamos otras fórmulas para establecer ciertos perfiles biológicos. Entonces, ellos más bien han sido interesados en conocer cuáles son estos nuevos procesos. Los antropólogos, por lo general, nos basamos mucho en los conocimientos del hombre, del estudio del hombre. El estudio del hombre de diferentes etapas. Les voy a contar, en el país actualmente, y ustedes pueden revisar la página del Consejo de la Judicatura sin ningún tipo de inconveniente, y pueden verificar que existen peritos en el área de la antropología social o antropología cultural. Estos especialistas en esa área pues no van a hacer procesos de identificación de cadáveres, más bien ellos hacen unos procesos asociados a temas étnicos, grupos poblacionales del oriente, por ejemplo, donde existan algún tipo de conflicto entre la normativa de ellos y la ley. Entonces, ellos establecen ciertos patrones culturales basados en muchos principios culturales, por ejemplo, actores como o autores como Lévi-Strauss, por ejemplo, que habla sobre muchos temas sociales, muchas cosas sobre asociadas a los temas del comportamiento social y los grupos, ¿ok? Este antropólogo social o cultural, pues si usted lo lleva a una morgue, pues no va a querer hacer el trabajo que hace un antropólogo forense. Entonces estamos hablando de que la antropología como un proceso general existe, pero el tema en el país son las especializaciones, propiamente dicha. Especialización como la antropología física, me parece que ya, para que todos los que quieran conocer, me parece que ya en la Universidad Católica, dentro de muy poco tiempo, se va a abrir la especialidad o el pregrado de antropología física. Bueno,
O sea, antropología con un área de antropología física para todos los que quieran en algún momento ingresar a esas áreas, ¿ok? No sé cuándo esa información, después cuando yo tenga más datos, pues en el transcurso de la actividad, pues yo les voy pasando para que ustedes conozcan. La antropología física entonces nos muestra un aspecto importante de la división de los tres conceptos principales que están arriba de la antropología que estudia el hombre en tres fenómenos. Habíamos hablado que la social y la cultural, pues, está relacionada mucho al tema de antropólogos con un tema de enfoque étnico y de enfoque también de enfoque cultural. Sin embargo, el tema biológico que ustedes pueden ver aquí, pues, es tratado por otros especialistas en la antropología. Cuando tengan la presencia de un cuerpo, esto es como un ejemplo, ¿no? Cuando tengan la presencia de un cuerpo una presencia de un cuerpo en áreas como medicina legal, por ejemplo, que ustedes estén participando, pues nosotros lo que vamos a hacer aquí es generar ciertos procesos, ¿ok? El proceso principal es obviamente la autopsia y ustedes van a ser como ciertos garantes de que esa autopsia se lleve correctamente, ¿ok? Van a ser ustedes, literalmente van a tener ciertas responsabilidades sobre la actividad del cadáver, van a tener cierta custodia, va a pasar por sus manos ciertos elementos de custodia que más adelante vamos a hablar sobre el tema de cadena de custodia para que ustedes vean las ventajas y las desventajas que tiene el proceso de cadena de custodia, pero está enmarcado en la ley, ¿ok? Entonces, este proceso, cuando este cadáver ingrese a estas unidades, pues es necesario de alguna forma entender quién es la persona, ¿ok? ¿Quién es? Y para ello, pues, como les contaba al inicio, se generan los primeros procesos de identificación, que pueden ser el tema de las huellas dactilares, ¿ok? Cuando estas huellas dactilares no pueden ser reconocidas, pues el antropólogo físico o el antropólogo forense, pues, va a ser llamado, va a ser convocado a realizar sus análisis y fíjense lo que habla el concepto de la antropología física. Analiza la diversidad del cuerpo humano en un pasado y un presente. Es decir, nosotros vamos a levantar o a reconstruir lo que llamamos los perfiles bioantropológicos de las personas que fallecieron. Esos perfiles bioantropológicos, esos perfiles que están ahí, pues son nada más y nada menos que ciertas variables que son calculadas, algunas, otras son observadas, otras son medidas, otras son de alguna forma tienen que ser fotografiadas, ¿ok? Esta información, estos perfiles pueden establecerse, por ejemplo, como perfiles generales, la edad, el sexo, la estatura y los patrones ancestrales de cada persona. Es necesario calcular eso, es necesario establecer esas cosas para que poder establecer o poder vincular a ciertas personas con patrones. Por ejemplo, si una persona desaparecida y llega la madre a una unidad de medicina legal y dice que está buscando un joven de 35 años aproximadamente, pero el cadáver que ingresó es de sexo femenino, pues sabemos que no va a poder ser ese, ¿ok? O temas como, por ejemplo, si la mamá nos dice que la persona desaparecida fue en el año en marzo del 2019, ¿ok? Y el cadáver ingresa en enero de ese mismo año, pues evidentemente no va a poder ser porque la chica estuvo en enero de ese año, ¿ok? Entonces, todo eso habla más o menos del concepto de lo que es analizar el cuerpo, es como interpretar ciertas cosas e información. ¿Qué incluye esto? Que es también súper importante para ustedes. De hecho, ustedes van a recibir una capacitación muy extraordinaria de temas de anatomía humana asociada mucho a los temas forenses, ¿ok? Porque la anatomía humana se ve no solo en los libros, sino también se ve en ciertos extractos más subjetivos y más tangibles que ustedes puedan tener, ¿ok? Entonces, ese cuerpo, ese análisis, evidentemente, para los antropólogos incluye, obviamente, el conocimiento de la anatomía humana, porque si no, imagínate, estaríamos hablando de cosas muy extrañas en torno al cuerpo sin saber conceptos de anatomía. Entonces, ustedes tienen que manejar perfectamente la anatomía porque van a estar ustedes seguramente presentes en todo lo que son los análisis antropológicos. Ustedes van a estar aportando muchísima información, se deben conocer la anatomía humana. De hecho, los invito inmediatamente ya a comenzar a descargar algunos compendios ustedes mismos de manera muy personal, compendios de anatomía y el que tenga los conocimientos en anatomía, pues que refrescar temas sobre asociados mucho al tema de la osteología.
osteología y miología, porque las regiones anatómicas se basan mucho en esos criterios. ¿Okay? ¿Qué más dice este concepto? Fíjense bien, dice sobre la anatomía humana, así como las diferencias de relación entre los pueblos actuales y las adaptaciones entre el medio ambiente. Esto más o menos se relaciona con los aspectos de cómo la persona se comporta durante la sociedad, de qué hace la persona, cuáles son las actividades físicas que puede desarrollar, porque hasta eso se ven los huesos, y van a ver algunas imágenes fotográficas que tengo para mostrarles, cómo se puede observar eso en las estructuras esqueléticas de la persona o en las estructuras musculares de ellos, podemos saber si la persona o qué actividad realizaba o qué trabajo más o menos podía hacer. ¿Okay? Son temas de muy análisis. Este concepto que está acá, este concepto que le estoy entregando en este momento, es un concepto desarrollado por mi persona en el año 2010. Un concepto que se aplica perfectamente al Ecuador, un concepto que además asocia ámbitos de la antropología en este momento, ¿ok? Los peritos en antropología forense, los que estamos acreditados, los que tenemos la profesión y la especialización en el área, pues podemos realizar las actividades que se ven en ese concepto. Fíjense algo. Hace muchísimo tiempo, yo les contaba también al inicio, cada área de criminalística y cada área de medicina legal están separadas. Okay. No están juntas, no son una igual a la otra. Que cada una se complementa, sí, es necesario conocer los procesos que levanta criminalística, sobre todo en la inspección ocular técnica, es importantísimo conocerlo, lo que ellos hacen, es importantísimo conocer los procesos de investigación que hacen los entes de investigación penal, en este caso en el país lo hace la DINASET. Okay. La DINASET, que es la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas y de Personas Desaparecidas, esta dirección pues está encargada de hacer todo el proceso de investigación previo. Sin este proceso de investigación previo, señores, no hay cómo comenzar una investigación, porque el fiscal se apoya mucho también en estos procesos de la DINASET, y la DINASET lo hace son entes policiales netamente. Para los jóvenes desaparecidos menores de edad está la DINAPEN. Okay. La DINAPEN está encargada de hacer todos los procesos de búsqueda y recuperación de jóvenes en diferentes partes del territorio y bajo ciertas disposiciones de los operadores de justicia, llámense estos operadores de justicia, los jueces o los fiscales encargados de cada materia. Okay. Entonces, como les comentaba, cada quien tiene su ámbito de acción. Es por ello que dentro de las áreas de medicina legal, se encuentra la antropología como una rama. También dentro de medicina legal, si ustedes se ponen a ver con una pequeña lupa, pues van a encontrar que efectivamente todo el mundo ahí, o la gran parte de ellos, son médicos, pero cada quien tiene una especialización distinta. ¿Ok? Cada quien maneja ciertos temas de especialización dentro de la medicina. Entonces, es lo rico que hace a medicina legal un músculo fuerte de los procesos de investigación. Porque criminalística, lamentándolo mucho, criminalística, sin los conceptos, sin los análisis de medicina legal en torno al fallecimiento de un cadáver, fuese difícil hacer su trabajo, ¿okay? Fuese bastante complicado. Igual nosotros, obviamente, igual medicina legal, pero nosotros tenemos el indicio principal que consideramos que es el cadáver. Cuando yo les digo a ustedes que es el indicio principal, este indicio principal está directamente relacionado cuando hay un hecho o el cometimiento de un hecho, un cometimiento de un hecho punible, ¿ok? Cuando una persona fallece o cuando una persona es agredida. Cuando una persona es agredida también se hacen algunos análisis en medicina legal que ya ustedes dentro de muy poco tiempo, cuando vaya avanzando la actividad, el curso, van a ir conociendo, ¿ok? Van a conocer que también existen ciertas áreas que evidencian de alguna forma las lesiones cometidas por otras personas en los cuerpos y determinan los famosos tiempos de curación o cuánto tiempo la lesión va a estar presente en el cuerpo, también cómo afecta la actividad laboral, todo eso lo van a ver. Entonces, volviendo al tema de la antropología forense como una rama de la medicina legal, que también es una ciencia que está tomando un auge muy importante, pues nosotros, como antropólogos, como especialistas que vamos a estar con ustedes alrededor de un cadáver, por eso es que desde este momento que comencemos a ver este módulo de antropología, pues cuando ustedes de una manera muy, muy afortunada van a ingresar a nuestras unidades o van a trabajar en las unidades forenses, pues ya saben qué actividad va a ser el antropólogo. No va a ser desconocido para ustedes
qué es lo que hace este profesional, ¿ok? Van a estar con, inclusive hasta apoyándonos en algunos casos, ¿ok? Entonces, este antropólogo forense no nace así, solo así de la noche a la mañana, sino que más bien toma los elementos que vimos anteriormente de la antropología física, ¿ok? Que son esos procesos importantes para conocer el cuerpo humano. ¿Qué determina? ¿Cuál es nuestro principal objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo de los antropólogos forenses en el país? Es identificar personas, ¿ok? No solo cadáveres, también podemos identificar personas vivas y ya van a ver cómo, o vincularlos o desvincularlos en ciertos procesos, ¿ok? Ya van a ver cómo. También nosotros como antropólogos forenses intervenimos mucho en temas de orientación o establecimiento de algunos posibles elementos de la causa de muerte. Por eso es tan importante que el antropólogo esté vinculado en lo que son los grupos multidisciplinarios donde ustedes van a participar también. Fíjense en este pequeño concepto donde podemos observar que los cadáveres van a ser identificados reconstruyendo perfiles antropológicos. ¿Okay? Vamos de este concepto, como es un poco viejo, vamos a eliminar la palabra, la palabra tipología o afinidad racial. Actualmente se llama patrón ancestral, ¿ok? Este patrón ancestral es más o menos ciertas variables físicas que pudieran orientarnos de dónde vienen las personas, o dónde nacieron las personas, o de qué región. Actualmente podemos nosotros describir en nuestro territorio, de dónde vienen algunos grupos, ¿ok? O algunas personas sí podemos describir, más allá de lo que somos caucasoides, mongoloides o negroides, que es la típica relación humana que se describió hace mucho tiempo, pues ahora sabemos nosotros que en Latinoamérica todos somos mestizos, ¿ok? Todos somos mestizos. No hay en este momento patrones ancestrales puros. En Latinoamérica, no. Si tú me dices, no, pero es que los quichuas, bueno, ya, pero pudiéramos hablar de un porcentaje muy pequeño, ¿ok? Inclusive, para el que quiera conocer más el tema, en internet pueden descargar lo que son las poblaciones Hamish. Los Hamish están en Estados Unidos. Los Hamish son poblaciones muy puras que se han mezclado entre ellos mismos, pero resulta que tienen problemas ahora genéticos porque las mutaciones genéticas se las están transfiriendo entre ellos mismos. Entonces, el ser cerrado en una población no es tan bueno en este momento porque el mestizaje es bestial. Inclusive, les cuento una anécdota. Me parece que hace mucho tiempo, cuando yo llegué, pues había un ciudadano en el aeropuerto, me parece un ciudadano muy típico de un patrón ancestral negroide, ¿ok? Con una chica asiática, totalmente asiática. Pues cuando yo los vi besándose y los vi abrazándose, yo dije, Dios mío, ¿qué va a salir de estos dos? ¿Qué va a pasar aquí? Si deciden reproducirse, pues no, aún no tengo patrones para... No tengo patrones biológicos para establecer si esa persona que van a ser, cómo podrá ser. Entonces, es bien interesante para mí conocer, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pero bueno, entonces, eliminemos este concepto. Pues este concepto fue hecho por mí en el 2010. Pues ya eliminemos lo que son estos conceptos de tipología o afinidad racial. Debemos hablar de patrón ancestral o de ancestría, ¿ok? Esto ya no se va a hablar, porque además es muy discriminatorio, discriminar a las personas. Nosotros no podemos discriminar porque es raza negra, raza blanca, no es lo correcto. Inclusive viene una modificación de la ley para nosotros poder establecer lo que son las tipologías, los patrones ancestrales dentro de la legislación, para evitar el tema, o mejor dicho, para ampliar derechos de las personas, ¿ok? Entonces, si volvemos un poco atrás, ustedes pueden ver que dice aquí, reconstruyendo perfiles antropológicos, sexo, edad, estatura y particularidades. Las particularidades, bueno, en teoría estas tres primeras, lo que son el sexo, la edad y la estatura, pues en un cuerpo que tenga 24 o menos de 24 horas, pues es muy sencillo verlo, ¿no? Puedes observar el órgano reproductor, puedes observar cosas, ¿no es cierto? La edad es un poco difícil, obviamente, hay que hacer algunos cálculos. Yo me baso mucho en los temas de radiología, me baso mucho en los temas de crecimiento y desarrollo humano, ¿ok? Para la edad.
Para la estatura, pues si el cadáver tiene 24 horas, pues tenemos que hacer una medida perfecta. Los antropólogos tenemos unos cálculos muy exactos de las estaturas, por eso es que los médicos legistas o los médicos patólogos nos piden a nosotros que hagamos algunos análisis de estatura, porque tenemos los cálculos muy perfectos, porque hay un punto muy en la cabeza, un punto muy alto, que es el bregma. El bregma es un punto de un elemento de la cefalometría. Y nosotros ubicamos perfectamente ese punto bregma y hasta la parte más baja del talón, pues nos da una estatura perfecta, nos da una estatura muy, muy completa. Inclusive nos da estatura con décimas, con milímetros, como queramos convertirla. ¿Ok? Es muy, muy exacta la estatura que hacemos nosotros. No es solo así como al ojímetro que lo que ven. En el tema de las particularidades es súper importante. Aquí es donde yo les voy a pedir a ustedes una especial atención, ¿no? Las particularidades se convierten en las personas como aquellos elementos que te separan del resto de la población. Supongamos que tenemos un cadáver y ustedes están trabajando conmigo, tenemos un cadáver de sexo masculino de 25 años, de 1,60 m. ¿Cuántos ciudadanos, o bueno, en este caso se encuentra NN, ¿no? Se encuentra no identificado o se encuentra sin nombre. El sexo, la edad y la estatura va a ser una reconstrucción de variables, va a ser muy, muy exacta porque tiene 24 horas y está sin identificación, pero sabemos que es un masculino de 25 años, de 1,60 m. ¿Cuántos masculinos de 25 años, 1,60 m? No hay. Pues hay muchísimos. Y si una persona viene a nuestras unidades de medicina legal a preguntarnos, usted tiene un cadáver de un chico de 25 años, de 1,60 m y masculino, y usted le va a decir, pues sí. Y si viene otro, exactamente, usted le va a decir sí, y si viene otro, y si viene otro, y si viene otro, todos ustedes le van a decir que sí, porque efectivamente coincide el sexo, la edad y la estatura. Pero si hay alguna particularidad especial, es lo que nos separa del resto de la población. ¿Dónde están las particularidades especiales de cada persona? Las particularidades especiales de cada persona están, uno, en los temas dentales, en los temas odontológicos es uno. Si bien es cierto, en el país no hay una, digamos, no hay una política o no hay una conciencia odontológica, pues esa es hora de cambiar. Esa es la hora de, es el momento de cambiar, porque las variables odontológicas son muy específicas. Otra particularidad importante, pues, sería en todo caso tatuajes, algunas cicatrices importantes, pues algunas patologías que puedan estar presentes, ¿ok? ¿Cuáles serían unas patologías? Pongámosle una polidactilia. Las polidactilias, por ejemplo, son el número irregular de dedos, que ¿ok? Pueden ser dedos de los pies, dedos de las manos. Supongamos que otra particularidad importante puede ser que la persona recibió, no sé, o se cayó cuando era joven y tiene una fractura, y esa fractura consolidó y generó un callo óseo, que es una cicatriz ósea. Podemos verla con un estudio radiológico o simplemente como haciendo un pequeño corte en la región para poder establecer, ¿okay? Aquí hay un concepto muy importante o un elemento muy importante que rescatar de los cadáveres en cualquier estado de conservación, jóvenes. Cualquier estado de conservación puede tener el cadáver 6 horas. El único elemento, lo único que se utiliza, lo único que impulsa al antropólogo forense a gestionar un análisis es que no tenga huellas. Simplemente eso. Cuando no se pueda obtener la identificación a través de las huellas dactilares. ¿Ok? Súper importante y pregunta de examen, ¿verdad? Porque ahí están los conceptos, ahí están los procesos, cómo se van manejando los procesos de identificación. El antropólogo forense no puede ir a ver un cadáver sin una orden fiscal, obviamente, porque pertenecemos a un sistema de la función judicial y estamos dentro del sistema integrado de medicina legal y ciencia forense, el sistema integrado de medicina legal. Y este sistema integrado, pues, nos requiere que hagamos todos los procesos muy bien llevados y paso por paso. Y para ello requerimos la orden fiscal. Una orden fiscal que además tiene que venir bien clara, con unos objetivos muy bien claros, ¿okay? Entonces, en cualquier estado de conservación, fíjense, se puede hacer un análisis de un cuerpo hasta, tengo yo casos de 580 años, ¿okay? Obviamente, el de 580 años, pues, se escaparía de cualquier proceso de investigación actual. Si una persona les llega diciendo, mire, mi familia se desapareció hace 580 años, pues, no podemos creerle. Biológicamente es imposible. Pero puedo hacer el análisis de ese cadáver. Se puede hacer el análisis. No, no, no hay ningún tipo de límite. Inclusive hasta cuando hay restos óseos, cuando hay pequeños fragmentos de restos óseos, pues es necesario primero que se haga un estudio antropológico.
En el ejemplo de que ustedes estén trabajando en una unidad de medicina legal y llegan, no sé, llega criminalística con una fundita con huesos y una cadena de custodia, pues usted le recibe y seguramente le van a preguntar, usted que trabaja aquí, usted que sabe, ¿a quién debo pedirle el estudio? Y usted dice, mire, al antropólogo forense, porque estos son unos restos óseos que hay que analizar. Y él le va a decir, no, no, mejor llevo a genética. Y usted le va a contestar, no, al antropólogo, porque tampoco usted sabe si esos restos son humanos o animales, o por lo menos no tienen compatibilidad con la especie humana. Entonces, el antropólogo forense hasta tiene la capacidad de filtrar todo ese proceso y les voy a decir con mucha sinceridad, es de una, y muy claro, es optimizar recursos, dejar de gastar dinero en procesos que no tienen que gastarse, así de simple. Si llega una fundita con unos restos óseos que fueron encontrados, hay que hacer un análisis antropológico previo. Sí y sí. Siempre sí. Porque nos hemos topado, por ejemplo, le voy a contar un ejemplo. Los médicos legistas tienen mucho conocimiento en temas de causa de muerte y ustedes van a conocer esos procesos muy pronto. Los antropólogos forenses nos asociamos mucho más al tema de las levantamientos de perfiles. ¿Ok? Pero resulta que si a una unidad forense son enviados algunos restos que fueron encontrados por criminalística y son llevados a una unidad forense, pues nos ha pasado que el médico legista, por algunos temas, porque conoce mucho el tema de la piel, de lesiones en piel, pues con órganos y con todo eso, pero cuando son restos óseos se complica un poco más, ¿ok? Se complica un poco más el asunto. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues hacer un estudio antropológico previo. Okay. Este estudio antropológico previo pues nos va a indicar el grupo mínimo de individuos. Hace algunos meses es ingresado a una unidad forense una caja con huesos y el médico legista pues de una manera muy eficiente pues toma la muestra de estos restos óseos para que sean analizados por ADN sin pasar previamente por antropología. Cuando por alguna magia del Espíritu Santo, pues el investigador de la DINASED decide más bien como que agotar el recurso de la antropología, pues yo pude analizar y tengo seis personas distintas en una caja. Seis personas distintas. Y entonces nos preguntábamos todos, bueno, ¿y qué muestra habrá mandado el médico si fue una muestra? Y tengo seis personas distintas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se está violando el derecho de los otros cadáveres, no se hizo un buen proceso, se limitó el acceso a otras actividades, estamos buscando desaparecidos y aquí cualquier resto óseo en el territorio es un posible desaparecido. Entonces, más bien se está dejando a un lado procesos que son valiosos para las búsquedas de identificación. Entonces, estamos siendo observados por muchos procesos internacionales en ese tema de personas desaparecidas. Entonces, hay que hacer las cosas muy bien. Inclusive estos procesos internacionales de personas desaparecidas, como algunos grupos internacionales, han pedido al Ecuador, pues, que los antropólogos forenses emitamos los informes a estos grupos. Y así ha sido. Hemos enviado los informes internacionales. Tengo varios informes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues con un aplauso importante de estos abogados y estos jueces de la Corte, porque si ven el trabajo que estamos haciendo y razón por la cual muchas entidades de capacitaciones y universidades pues han pedido que transmitamos la información de lo que estamos haciendo y poco a poco se los voy a ir pasando, ¿ok? Muy bien, entonces aquí el especialista en antropología forense también en el país también tiene la capacidad de hacer algunos análisis en sujetos vivos y establecer ciertas características físicas morfológicas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona comete algún delito, okay, sobre todo se ve mucho en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito ha tenido un repunte. Cuando una persona comete un delito y es capturada en flagrancia, pues muchos de ellos son jóvenes, muchos de ellos son jovencitos y esos jóvenes, pues de alguna forma buscan los beneficios de la ley. Buscan los beneficios de la ley y estos beneficios pues están en que, bueno, si cometió un delito y es menor de edad, pues la ley no es tan severa contigo, pues más bien tiene algunos privilegios. Entonces, el Estado, las instituciones de activación judicial o las instituciones de investigación judicial se ven atadas de manos porque dice el joven, pues de forma retante, de forma muy, muy, muy vehemente, les dice a ellos, pues compruébame que tengo 18 o que tengo 13
o que tengo cualquier edad, porque ellos inventan la edad. Inclusive no se saben ellos sus nombres. Inclusive ellos desconocen de dónde nacieron. Inclusive no hay datos en el registro civil de ellos. No hay nada de información, por eso no podemos cotejar. No podemos cotejar con ninguno, ¿ok? Entonces, esta información a través de los sujetos vivos para evaluar sus edades, establecemos más bien las edades óseas, podemos vincularlos a ellos en ciertas edades, ya van a ver cómo. Además, el antropólogo forense puede hacer algunos estudios en características físicas morfológicas, aplicando estudios antropométricos, van a conocer lo que son los estudios antropométricos, ya van a ver. Y las edades biológicas que les contaba al principio, una edad biológica más enmarcada en el tema de las edades óseas. El odontólogo también hace este trabajo de edades biológicas más enmarcado en el tema de la edad dental, ¿okay? Que también es súper importante. Y para la edad dental, simplemente, o para la edad ósea, una radiografía de la mano para el antropólogo forense, para el odontólogo forense, una radiografía panorámica es suficiente y podemos nosotros establecer ciertos procesos. Dentro de nuestras incumbencias periciales de la antropología forense, pues está, como les comentaba al principio, el tema de las características físicas. Vamos a descargarles las diapositivas que... Dentro de estos procesos de incumbencias periciales, pues esto... De alguna forma puedan conocer, puedan entender qué hacemos nosotros, a qué nos dedicamos. No vemos huesos de dinosaurio, no hacemos eso. No vemos, no hacemos procesos de arqueología para patrimonio cultural, no hacemos eso, ¿ok? Más bien hacemos algunos otros procesos. Dentro de los procesos de caracteres físico-morfológicos, como les comentaba anteriormente, el ser humano o los seres humanos fueron desarrollados para los temas de investigación humana, pues puntos cardiométricos, ciertos lugares muy específicos en nuestra cara, en nuestro rostro, donde podemos observar que existe un punto, ¿okay? Llamado punto cardiométrico o llamado para algunos conocedores también es la cefalometría, ¿okay? La unión de estos puntos nos va a permitir establecer ciertos índices, ciertas características. Todos los rostros tienen estos puntos. Fíjense que para los temas de reconstrucción ustedes pueden observar que todo el tejido o el punto está asociado a la parte ósea, pero también se vincula al tejido blando, ¿okay? Nosotros podemos hacer esto, unos análisis. Inclusive los odontólogos, bueno, más que todos los especialistas en ortodoncia, pues utilizan estos puntos craniométricos para poder realizar mejor sus procesos de mejoramiento de del análisis de la boca, de la mordedura, de la posición del maxilar inferior con respecto a los dientes para que los dientes homónimos, es decir, el superior e inferior, hagan un contacto perfecto. Los ortodoncistas utilizan mucho estos puntos para eso. Actualmente estamos utilizando estos puntos craniométricos para el tema de reconstrucciones faciales digitales, porque tengo ya algunos equipos y algunos programas muy avanzados para hacer ciertas reconstrucciones faciales, ¿ok? Utilizamos estos puntos, pero esto se utiliza mucho también, vean cómo se ve tal vez en ya más en el esqueleto. Tal vez pueden observar que hay líneas que se cortan porque hay una asimetría del cráneo, es decir, una parte más alta y una parte más baja del esqueleto. Es normal en nuestro rostro, sobre todo en los cráneos masculinos. Este que está acá, un cráneo marroncito que se ve acá, color café, pues es más, tiene elementos masculinos, mientras que el otro, algunas características más femeninas. Se ven líneas más gráciles, vean que hay líneas más correctas, más bien llevadas, mientras que nosotros tenemos unos ángulos muy poco separados, ¿ok? Porque nuestros rostros así son por temas musculares, sobre todo, por el desarrollo muscular. Y ya les voy a explicar eso, ¿ok? Fíjense lo que le contaba de los temas de ortodoncia. Los temas de ortodoncia, pues utilizan ellos los puntos, ¿ok? Ellos ubican ciertos puntos y vean cómo van a generar los tratamientos correctos, ¿ok? Para tu ortodoncia. Por eso que ustedes cuando vayan a un odontólogo y no sea ortodoncista y le va a decir que le va a poner brackets, pues mucho cuidado, porque no hay nada más peligroso que una ortodoncia mal colocada. Te puede deformar la cara completamente. Entonces aquí los ortodoncistas más bien hacen
planean algunas cosas, planean, proyectan mejor también cosas para los análisis, ¿ok? De las mediciones antropométricas, nosotros los antropólogos llamamos el conjunto de la cabeza, incluyendo el maxilar inferior, lo llamamos para algunos análisis el cráneo, ¿ok? Pero de la primera cervical hacia abajo es el postcráneo, ¿ok? Para que ustedes me entiendan, porque voy a comenzar a hablar de postcráneo, cráneo y postcráneo, ¿ok? Entonces, para que ustedes me entiendan que, a qué me refiero con eso. Las mediciones básicamente son una técnica, ¿ok? Una técnica en la cual yo puedo utilizar y medir ciertas longitudes, ciertas partes del organismo para utilizarlos en tu contra o a tu favor, ¿ok? En el cadáver no puedes aplicar fenómenos antropométricos, no puedes aplicar fenómenos antropométricos, porque resulta que el cadáver, ustedes saben y van a verlo un poco más adelante conmigo, entran en fase de descomposición. El cuerpo se va cambiando. El cuerpo va, de alguna forma, como un ente biológico, va alterándose, ¿okay? Si estamos en Guayaquil, pues en Guayaquil va a avanzar mucho más rápido esa descomposición por el tema de los fenómenos externos, que es el calor, ¿okay? Esa temperatura va a avanzar. Lo caso contrario, por ejemplo, si estamos en, no sé, en Tulcán, en Otavalo, pues ustedes verán que los cuerpos se comportan de una forma diferente, el organismo, ¿okay? Porque influye mucho lo que son los factores externos, los factores exógenos, digamos, ¿okay? Influyen mucho. Entonces, cuando ustedes escuchen a un erudito de la ciencia forense, porque hay bastantes eruditos de la ciencia forense por ahí, y escuchen diciéndole que, escuchen hablando en la prensa o diciendo cualquier comentario de que hicieron algunos estudios antropométricos a un cadáver, ustedes se pueden reír. Pueden reírse tranquilamente, ya saben que la persona no sabe lo que está hablando, porque los fenómenos de antropometría, o como se conoce en el argot de la antropología física, la somatometría, el soma es la piel, es nuestra piel, ¿ok? El soma. Y la somatometría es la medida de esa piel, ¿ok? La somatoscopía, que van a escuchar conceptos como eso, es cómo observamos esa piel, es lo que yo observo de la piel, ¿ok? La somatología es el estudio total del tejido, de todo. Entonces, cuando ustedes escuchan a una persona diciendo, no, bueno, ingresaron 5 cadáveres en la unidad, no sé qué, y le hicimos 7 estudios antropométricos, pues ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hicieron eso? Si ha pasado una hora, ya la medición que tomé al principio no es la misma, porque el cadáver ya entró en fase de putrefacción, ¿ok? Entonces, más bien llamaríamos, y lo correcto sería, no sé, mediciones osteométricas, por ejemplo. Osteología es el estudio de los huesos, osteometría es la medición de esos huesos, ¿ok? Entonces, en este caso, en sujetos vivos, estamos hablando de antropometría, en sujetos vivos, ¿ok? No podemos confundir eso con cadáveres, ¿ok? Eso tiene que salir ya muy claro desde hoy para comenzar a hablar los términos correctos, ¿ok? Si alguno les dice, bueno, hice un estudio somatológico en un cadáver, pues es válido, porque resulta que los estudios de somatología, los estudios de piel, fueron hechos en cadáveres, ¿ok? Fueron hechos en cadáveres y entonces está muy bien. Pero si usted le dice, ay, hice un estudio antropométrico en un cadáver de 48 horas, pues usted se mueve, puede morir de la risa si usted quiere, o decirle, o ya sabe en su mente, dice, no, este pana no sabe de lo que está hablando, ¿ok? Estas mediciones antropométricas, vean cómo se ve en la figura, ven a la persona en movimiento. Para algunos estudios, los que quieran conocer más del tema, los que quieran profundizar mucho más en el tema, búsquense por favor un manual que se llama Manual de Antropometría. Está así de básico, muy sencillo, básico. Ustedes lo pueden ver y van a ver cómo se miden las personas y cómo se utilizan esas medidas para diferentes propósitos. En este ámbito yo lo utilizo para el tema forense. Algunos nutriólogos o nutricionistas los utilizan para el tema de cómo manejar ciertos procesos de alteraciones del peso, por ejemplo. Otros procesos lo utilizan los deportistas. Los deportistas tienen a su mano, los deportistas de alto rendimiento sobre todo, tienen a su mano pues algunos especialistas en antropometría o en antropología física que les van a permitir extraer unas medidas perfectas de su cuerpo y les van a indicar cómo va el comportamiento de su organismo a esa actividad física, ¿ok? Vamos entonces a descargarle las otras. Ya.
Resulta que estos procesos de identificación, estos procesos que son utilizados por los antropólogos para establecer ciertos vínculos. Para silenciar el audio, por favor, silencien el audio. ¿Sí me oyen? Ya. Sí, ya, perfecto, sí. Muy bien, entonces continuamos. Resulta que para los procesos de identificación, como le comentaba, pues son utilizados tu propio organismo, tu propio cuerpo, para hacer medidas, ¿ok? Aquí podemos observar lo que es un compás de corredera con vernier, pues haciendo algunas mediciones de las algunas partes de del cuerpo para de alguna forma vincularte en algún proceso. ¿Dónde se ve mucho esto? Les voy a contar. ¿Dónde se ve mucho esto? Sobre todo las personas que están cometiendo delitos y son filmadas o grabadas, ¿ok? Evidentemente no puede ser una grabación muy mala porque no vamos a poder extraer mucha información. Y obvio, la persona tiene que estar detenida. O sea, tengo que tener la persona in situ para poder analizarla. No puedo analizarla o la persona se escapó del país y me dicen, bueno, con una fotografía, dígame si el que se fue. Pues no es así. El principio, el espíritu de este tema pericial, pues es yo tener el cuerpo, es mi insumo principal. Sea el organismo, sea el cadáver, sean elementos fragmentos, sean restos óseos, pues yo necesito hacer los estudios más complementarios, ¿ok? Pero en el cadáver, ¿ok? O en el sujeto vivo, en este caso que estamos hablando de la antropometría. Fíjense bien, este caso, la persona que está parada con un chaleco gris, un chaleco plomo que está acá, con un jean que está en el medio que está deteniendo a otra persona, pues es amenazada por esta persona que está acá. Fíjense que hay una cámara de video que la nota perfectamente al sujeto que tiene como un suéter o un gris con un círculo en el pecho. Esta persona que está acá, pues va a comenzar a cometer ciertos actos. Fíjense que el del suéter gris se escapa, se mueve y ingresa uno que tiene como una chompa o como una chaqueta con unas mangas beige y le ven un arma de fuego. Esta persona que le está disparando al otro, al guardia de seguridad, que es el señor que estaba al principio, el que está de chaleco, ¿okay? Que tiene también como un gorro negro. Él es el guardia de seguridad de este local, un local que también se presta mucho para ese tipo de cosas, ¿no? Beben mucho y hay también temas de actividades que no son muy sanas. Entonces, en este caso particularmente, esta persona le está disparando con un arma de fuego. Ustedes pueden ver el arma de fuego, pero él no sabe que está siendo grabada por una cámara nueva que está acá. Él no lo sabe, ¿ok? Por eso le ven la cara totalmente descubierta. Pues resulta que él también hace varios impactos hacia arriba, hacia abajo. Y yo lo que puedo ver, claro, en esta imagen, ustedes no lo ven muy bien, pero yo cuando tuve la oportunidad de hacer los análisis, pues fui muy contundente. Pues el tema de la oreja tiene unas características muy importantes. En esta fotografía fue muy importante para mí porque el ojo derecho no lo tiene. Tiene unas cicatrices importantes en el ojo derecho, lo cual yo pude observar en otras imágenes, ¿no? Este cuadro de imagen nosotros lo describimos como un fotograma. ¿Qué significa un fotograma? Un fotograma es una extracción de un video. Esto es un video que está corriendo y yo simplemente extraigo ciertas imágenes que necesito. Estas se las traigo a ustedes para mostrárselas, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo? Vinculo en esta imagen con un programa de diseño gráfico, pues puedo tomar ciertas medidas importantes de la persona. También me traslado al sitio. En el sitio puedo medir, por ejemplo, tal vez el tamaño de las graditas o de los escalones que están acá. Pues puedo medir dónde está él ubicado. Puedo hacer ciertas medidas de la puerta, el tamaño de la puerta con respecto a él para calcular su estatura y así. ¿Okay? Resulta que esta persona está detenida o estuvo detenida en Cuenca, pues una vez que yo le hice el análisis antropométrico, pues ya no está detenido. ¿Estuvo detenido él o está detenido? No, si estuvo detenido por robo de vehículo. Actualmente está detenido por o está privado de libertad por intento de homicidio porque no asesinó a la persona. Le proporcionó 4 disparos, pero no le ocasionó la muerte.
Okay, entonces en este caso particular, pues el análisis antropométrico y los caracteres físico-morfológicos vincularon a esta persona con el detenido. Okay. Caso igual, este caso que está acá de Ibarra, este señor que está aquí es, pues, parece que cometió un acto delictivo, robó a unos ancianitos que salían del banco y la comunidad que está alrededor, en una de las imágenes que pueden ver en el cintillo inferior izquierdo, pues varias personas con una ambulancia pues capturaron a esta persona. Y las cámaras, como ustedes pueden ver arriba, dice ECU-911. ¿Okay? La cámara del ECU-911 pues tuvo acceso a la información visual de todo lo que estaba pasando y me proporciona a mí esa información a través de ciertas órdenes, ¿okay? Fiscales. Para los temas didácticos, pues ustedes están viendo unas fotografías muy generales, pero yo tuve la oportunidad de ver muy particularmente porque las cámaras hacen unos acercamientos bien impresionantes, ¿ok? Y tuve la oportunidad de ver al sujeto y comparar aspectos importantes de su oreja, porque las orejas, señores, se convierte para los antropólogos se convierte para nosotros en una huella digital, por decirlo así, ¿ok? Huellas digitales que además, en este proceso, si la persona tuviese alguna relación en las bases de datos del civil, pero no las tiene. Entonces, nosotros lo que hacemos en este momento es vincular ciertos aspectos biológicos, caracteres físicos, por decirlo de esa forma. ¿Okay? Esos caracteres físicos de la oreja, particularmente la oreja, para los antropólogos forenses, revelan muchísima información. ¿Okay? Esa información de la oreja nos dice a nosotros que existen variables importantes en ese proceso de la oreja, los cuales son altamente comparables y vinculantes en cualquier proceso. La oreja se convierte entonces como un elemento importante. Además, podemos calcular ciertas variables de la oreja que son diferentes en cada persona. Son distintas las orejas en cada persona, ¿okay? Y nos da muchísima información a nosotros para poder identificar. Muy bien. En el tema de la edad ósea en sujetos vivos, lo que yo les conversaba al principio es más o menos un análisis como el que está aquí. Se ve una radiografía de la mano donde la mano que está más grande, pues se puede ver un cierre total de los huesos metacarpianos, de los huesos que están todos asociados al conjunto carpiano, el metacarpiano, y pueden ver cómo no hay espacio. Sin embargo, si usted voltea la mirada a la mano pequeña, pues va a ver ciertos huesos pequeñitos que están en crecimiento. Estos huesecitos van a ir cambiando según la edad. El chico pequeño tiene aproximadamente 2 años y el adulto ya tiene 18. Entonces, esta pericia es muy importantísima para establecer ciertos temas de edades. ¿Cuándo se debe establecer? ¿Hasta cuándo se debe establecer? Para que ustedes tengan conocimiento. Hasta los 18 años sirve esta pericia de la mano. Para más de 18 años hay que hacer otra pericia, otra radiografía. Pero para los de 18 años, máximo hasta 18 años, el estudio de la mano es importante. Sí nos sirve mucho y es muy útil, es muy exacto. El margen de error puede estar asociado a un mes, por ejemplo, un mes de su edad. ¿Qué establezco yo aquí? Yo no establezco en él la edad cronológica. Yo no sé cuándo nació la persona, no tengo ni idea. Lo que sí le puedo decir es que tiene 17 años, 18 años, tiene 17 años un mes, tiene 16 años un mes, o tiene 14 o tiene 15 años. Eso es lo que yo le puedo decir. No le puedo decir si nació en marzo del año tal. No puedo. Porque en el tema de relaciones en meses es muy, muy difícil para este tipo de pericia para la biológica. Lo que podemos establecer son los años de nacimiento o la edad biológica o la edad ósea, en este caso, que es el correcto, el término correcto. No la cronológica. La edad cronológica es la que usted conoce desde la fecha de su nacimiento. Usted nació en el año, no sé, 1978, usted tiene 41 años este año. Eso lo conoce usted por su fecha de nacimiento, por su cédula, por su partida de nacimiento, por el registro, pero estos sujetos normalmente no conocen ese proceso, no saben de eso y cometen delitos, ¿okay? Son recurrentes en ese proceso. Este es un caso, fíjense, este chico, pues obviamente como yo les dije, si no conoce de dónde viene, mucho menos conoce su nombre. Él au se autollama Michael Jordan, ¿okay? Michael Jordan, pues es
un joven que cometió un delito, golpeó a una señora y le roba varias cosas. Entonces, Michael Jordan le dice a la autoridad que pues tiene 13 años. 13. Cuando yo le hago el estudio a Michael Jordan, pues Michael Jordan no tiene 13 años. Fíjense que Michael Jordan también tiene algunas señas particulares, algunos elementos particulares, como algunos tatuajes. Okay. Michael Jordan además se calcula el peso, se calcula la talla de Michael Jordan, okay. Se calcula para poder establecer ciertas variables importantes. Michael Jordan además no habla muy bien, no nos dice nada, no nos cuenta absolutamente nada. Nos podemos ver también sus dientes, tal vez es que Michael Jordan consumía sustancias que degradaban la dentina, ¿okay? Puede ser cocaína o puede ser marihuana, pues se ve el desgaste dental significativo. ¿Okay? Michael Jordan además es una persona que está en un albergue, ¿okay? Detenido porque, como les dije, no había forma de comprobar la edad de Michael Jordan. Entonces, esta radiografía que le presento a continuación es la radiografía de Michael Jordan. Michael Jordan tiene un cierre epifisiario total, los dos huesitos que están abajo, y yo después poco a poco le vamos a ir mostrando más tema de la anatomía humana, ¿okay? Para que ustedes conozcan mucho más, porque ustedes van a estar vinculados directamente con la anatomía humana. Pues los dos huesitos que están aquí abajo, los más largos, son el radio y el cúbito, ¿okay? Del cúbito, que es el más grandecito, van a ver del cúbito del radio, vean los dos por favor, enfoquen abajito, van a ver unas líneas que atraviesa de forma horizontal. En el radio no tanto, o perdón, en el cúbito no tanto, pero en el radio sí parece que se ve una línea, ¿okay? El más grande, una línea pequeña. Esa línea es un cierre epifisiario que nosotros calculamos para saber la edad. Michael Jordan tiene exactamente 18 años. 18 años, exacto, 0 meses. Porque este cierre blanquito que sea abajo me indica a mí que ya Michael Jordan pasó de su edad biológica, ha cumplido con un proceso de crecimiento y desarrollo normal. ¿Okay? Y además los que están acá arribita, que son varios huesitos que están separados, que son los huesitos del semilunar, el escafoide, el piramidal, el pisiforme, en fin. Todos estos huesitos pues están también ya fusionados y cerrados. Entonces Michael Jordan tiene 18 años. Michael Jordan no tiene 13. Entonces, ¿a dónde va? A la Tacunga, de una vez, por el delito. Muy bien. Ahora entramos en el tema de los cadáveres. Este tema de los cadáveres es importante para analizar correctamente lo que vamos a hacer nosotros en las unidades, ¿ok? Resulta que usted va a estar presente en esas unidades y usted va a estar, tiene que estar muy claro de lo que hacen todas las personas en esa unidad forense, a la cual usted va a estar. Esa unidad forense, además, en algunos casos no cuenta con especialistas en esta área, pues hay que conocer muy bien para direccionar claramente lo que hay que pedir para que el especialista se traslade a esos lugares, ¿okay? Inicialmente yo les presenté un concepto, los que llegaron tarde, pues ya. Todas estas láminas y diapositivas van a ser subidas en próximas horas a las clases virtuales y a la plataforma virtual para que ustedes tengan acceso. Hay un concepto importante que habla sobre la antropología forense como una unidad, como una rama de la medicina legal. Y habla sobre la identificación de cadáveres en cualquier estado de conservación. Señores, cualquier estado de conservación, no importa si tiene 6 horas de muerto o 2 horas. No importa. Lo importante es que el cadáver no pueda ser identificado a través de huellas dactilares. ¿Ok? Se activa el proceso de antropología cuando el cadáver no puede ser identificado a través de huellas dactilares. ¿Ok? Ese es el único propósito. No es necesario mandar una muestra de ADN de un cadáver que tiene 3 horas, porque los familiares lo están reconociendo. El ADN, por lo general, si no lo sabían, el ADN tiene su proceso de análisis y se tarda un poco. Y puedes estar dándole unas penurias a esa persona, pues esperando que el análisis genético diga lo que ella ya sabe. Entonces, más bien avanzaríamos en proceso de identificación antropológica. El proceso de identificación antropológica no es costoso. Simplemente nosotros necesitamos una cámara fotográfica, una hoja de papel y un esfero. Y es suficiente. Podemos identificar. Obviamente, para lograr una identificación con mayor certeza, necesito la información de los familiares. Si el ADN compara la muestra de sangre de un familiar, si las huellas dactilares comparan con los registros del
del registro civil o del AFIS policial, pues los antropólogos identifican con la información de la vida de la persona. La información de la vida de la persona es todos los datos que el familiar pueda proporcionarnos, ¿okay? Que el familiar pueda darnos fotografías, historias clínicas, pues información sobre tatuajes, sobre cicatrices particulares, sobre operaciones, sobre ciertas patologías. Esa es la información que nosotros llamamos información de las entrevistas técnicas. Las entrevistas técnicas se hacen para eso. Actualmente nosotros hacemos entrevistas técnicas para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, todo el que tenga una persona desaparecida, pues debe hacer una entrevista técnica con los antropólogos porque nosotros tenemos el control de los cadáveres que no están identificados a nivel nacional. ¿Okay? Es importante. Igual que, por ejemplo, estamos trabajando asociadamente con los Comités Internacionales de la Cruz Roja, con unidades de Colombia, con unidades de Perú, con unidades de Venezuela, con unidades de Costa Rica, en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, ¿ok? Próximamente se va a integrar Brasil, se va a integrar Chile, pero nosotros ya generamos nuestros propios protocolos de búsqueda y estamos haciendo eso. Entonces, uno de los protocolos de búsqueda importante es las entrevistas con los familiares. Es necesario hacer una entrevista con los familiares, ¿ok? En el análisis de los miembros y de las piezas aisladas, pues es importante que ustedes conozcan que cuando ustedes estén en una unidad forense, pues, y sea ingresada una pieza, llámese esta pieza un fragmento de piel o un brazo o una cabeza que normalmente aparecen, pues esto debe ingresar a la unidad de medicina legal y debe ser cotejado, debe ser analizado por los antropólogos forenses, ¿okay? No debe pasar al ADN inmediatamente, debe ser cotejado primero con los antropólogos forenses. Cuando existan todos estos procesos de desastres naturales, masivos, donde la capacidad técnica del Estado pues se vea mermada de alguna forma, pues los antropólogos tenemos que estar ahí para lograr las identificaciones junto con ustedes apoyándonos en todos los procesos. Activamos todas las unidades, activamos los equipos multidisciplinarios y ustedes van a estar ahí pues como de pie de lucha haciendo los trabajos técnicos mientras nosotros realizamos los trabajos mucho más específicos, ¿okay? De identificación de cuerpos. Cuando hablo de fenómenos antrópicos, para los que no conozcan, los fenómenos antrópicos pues son todos los desastres ocasionados por el hombre, donde está la intervención del hombre, refinerías, explosiones, ataques terroristas, caídas de aviones, no sé, barcos, o sea, donde esté el donde intervenga directamente la mano del hombre, ¿okay? Normalmente también mucho el tema del terrorismo, porque estos ataques terroristas pues están basados mucho en destruir grandes cantidades de grupos humanos, de personas, a través de explosivos y muchas cosas, y lo que vamos a encontrar son muchas piezas, miembros y segmentos de cuerpo. Entonces es importante hacer los análisis. Les voy a contar por qué. Todo tiene una explicación muy básica. Si usted como profesional envía a 15 genetistas, por ejemplo, a, no sé, un avión que se cayó, pues para el genetista, todo lo que encuentre en el sector, pues va a ser una muestra de ADN, ¿ok? Va a ser una potencial muestra de ADN. Pero si usted envía a 10 antropólogos, unos 10 odontólogos, y hacemos un grupo de dos especialistas o de dos áreas de especialización muy específica, pues esas miles de muestras que salen, que se van a recolectar, pues pueden convertirse en una sola, porque el especialista en antropología y el odontólogo pues pueden saber si es una misma persona, múltiples fragmentos pueden ser de una misma persona. Entonces ahí estoy ahorrando dinero, estoy optimizando recursos, estoy dándole al ADN lo que realmente hay que hacer, ¿ok? Para no gastar procesos. Como ustedes pueden ver abajo en los la participación de las exhumaciones en cualquier tipo, para que ustedes sepan y tomen nota de eso, las exhumaciones están divididas en Latinoamérica o en algunos países como tres tipos de exhumaciones. Las exhumaciones judiciales, que son aquellas exhumaciones donde la autoridad judicial te solicita inmediatamente sacar el cuerpo del cementerio o de una fosa para cualquier tipo de análisis, llámese estos análisis, por ejemplo, toma de muestras para perfiles o levantamiento de individualización de sujetos, por ejemplo, o tan simple como estos cuerpos fueron enterrados de manera ilegal, entonces hay que sacarlos,
como me ha pasado en los últimos años en temas de fosas comunes por búsqueda de personas desaparecidas o por muertes extrajudiciales. Todo eso está asociado a lo que son las exhumaciones judiciales, ¿ok? Las exhumaciones históricas son aquellas exhumaciones donde los antropólogos participamos en la búsqueda o en el reconstrucimiento, en el rescate de la cultura. Hacemos ciertas exhumaciones para establecer que efectivamente las personas que están ahí son esos próceres de la patria, son esos casos de donde se desconoce si en los panteones nacionales o en esos cementerios nacionales existen los cuerpos de los próceres, pues nosotros participamos en esas exhumaciones. Un caso ejemplo fue Bolívar, por ejemplo. A mí me tocó participar en esos casos y conocí muy bien estos procesos de lo que son las exhumaciones históricas. Otro caso de las exhumaciones históricas es los restos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón también fue exhumado en diferentes partes de Centroamérica, el Caribe estuvo Cristóbal Colón, algunos restos, y ya pues tienen lo que son los restos de este marinero y muy épico y muy, muy conocido por todos nosotros. Además, también están actuando ahorita los procesos de Francisco de Miranda, pues de algunos próceres en Colombia, en Perú. En Perú y Colombia, sobre todo, las exhumaciones históricas son basadas mucho en procesos de patrimonio cultural, por trasladar temas de patrimonio a otro lugar y así. Y la última tipo de exhumación es la exhumación administrativa, es una exhumación realmente donde los antropólogos prácticamente tenemos un 0,3% de participación, porque es más algo así como un proceso muy, muy de permiso del Ministerio de Salud, trasladar un cuerpo de un cementerio a otro, movilizarlo por alguna razón. Entonces, nosotros simplemente podemos asesorar en esos procesos. En la determinación de naturaleza y origen, naturaleza y origen es sobre todo los procesos de esos huesos que yo les contaba que son recuperados por criminalística o por algunas unidades de búsqueda en el territorio, pues que son llevadas a las unidades. Hace muchísimo tiempo, yo llegué al país aproximadamente en el año 2014, más o menos en noviembre del año 2014. Antes de eso, había un cierto descontrol con el tema de los restos óseos que se han localizado en territorio. Y todos los restos óseos eran enviados a genética. ¿Okay? Todo se recuperaba como pareciera que es la lógica. Así pareciera que dice la lógica. Pues estos restos son enviados a ADN. Y por supuesto los chicos de ADN pues se golpean las cabezas unos con otros porque no pueden extraer perfiles, no podían sacar perfiles. Y yo decía, bueno, ¿pero qué? Si son restos óseos. Pues cuando yo vine en el 2014, pues lo que hice fue normalizar estos procesos. Y lo que hice fue solicitar todos esos casos que no habían podido ser reconstruidos ciertos perfiles genéticos. Y muy amablemente ellos me pasaron a través de ciertas disposiciones. Y yo les dije, por supuesto que nunca va al ADN porque estos restos son animales. Estos restos no son humanos. Pues nunca va a dar. Pese a que parecía una manito de cinco dedos, pues los restos óseos son distintos en algunos aspectos entre animales y humanos, ¿ok? Si ustedes me dicen, bueno, pero es que el simio se parece a nosotros, pues solo se parecería al simio de una manera biológica en que puede oponer el pulgar, puede ponerlo hacia adentro, ¿ok? Solo eso se parecería mucho. Nosotros del resto no se parecería a nada. Y les voy a decir esto y tal vez se van a reír un poco, pero nos parecemos más al chancho. Biológicamente y en el tema genético somos muy parecidos al chancho, porque además de eso, el chancho es utilizado como pruebas, para pruebas de materiales antes de ser usado en humanos y ha sido un exitazo, ¿okay? Entonces, esta pericia tiene que ser direccionada obviamente por los investigadores de la INACE, pero ya ustedes la conocen. Cuando ustedes estén en estas unidades, pues llegan estas funditas con cadena de custodia y te digan, mire, esto para que mande ADN. Entonces usted le dice, no, 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 ya un momento, mejor el antropólogo que haga el análisis. Usted nos pone a nosotros a trabajar en ese proceso porque es necesario hacer ese tema. Nosotros también podemos ir, y también ustedes, en compañía mía, a hacer ciertas excavaciones, búsquedas de huesos, ¿ok? Yo pediría el apoyo de ustedes. Espero que algún día podamos ir juntos, no sé, a hacer algunas búsquedas. Utilizamos para estas búsquedas los caninos, los crack, los perros,
para que nos orienten en ciertas búsquedas. También utilizo yo ciertos temas de georradar. Hay unos instrumentos que se llaman georradares que nos ubican ciertas profundidades donde hay algunas variables del suelo. Los antropólogos forenses, ojo con esto, y esto que es muy claro, los antropólogos forenses no establecemos causa de muerte. Yo no soy el capacitado en este proceso para establecer eso, pese a que conozca todos los mecanismos de producción de lesiones, es el médico por legislación que debe certificar una muerte. Es el médico el que debe firmar la papeleta, el certificado, la defunción, como ustedes les quieran llamar, es el médico, el único. Es el único capacitado. No hay más nadie en este territorio. Y en el área forense, el único que debe firmar la defunción es el médico legista, o como se llaman algunos ahora, médicos peritos, o como se van a llamar en un futuro, los médicos patólogos. ¿Okay? Son solo ellos los que pueden realizar las determinaciones de causa de muerte. ¿Qué hacemos los antropólogos? Podemos orientar. Yo conozco perfectamente los mecanismos de producción de las lesiones. Conocemos con certeza los mecanismos de producción de las lesiones y estos mecanismos de producción de las lesiones, pues, podemos contribuir con nuestro aspecto, ¿ok? El médico patólogo, el médico legista, pues tendrá dificultades para establecer esos patrones dentro de las estructuras esqueléticas. Pues nosotros los antropólogos no. Es nuestra área de conocimiento y podemos tal vez decirles en el informe, y escucharán así tal vez, que esta lesión es producida por un golpe directo a velocidad tal, 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 el cual produce tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero no te estoy diciendo la persona murió de tal cosa. No, eso no va a pasar. Eso no lo vamos a decir. ¿Okay? Y por último, el tema de las auditorías. Nosotros hacemos algunas revisiones de algunos informes. ¿Okay? ¿Se acuerdan que al principio les conversaba sobre los perfiles que se establecen? ¿Okay? La edad se estima. La edad se estima porque es un rango biológico. Yo no puedo saber si una persona tiene en hueso, por ejemplo, un esqueleto, si tiene 23 años exacto. No, no puedo saberlo. Es prácticamente imposible para cualquier profesional. Lo que sí podemos hacer es decir, tiene 23 más o menos 2 años, por ejemplo. Porque el del 23 años se parece al de 24 y al de 25. ¿Ok? En ese rango biológico, yo sí les puedo decir a ustedes que está dentro de este rango. Okay, por eso estimamos la edad, hacemos ciertas estimaciones. ¿Calculados en qué? ¿Basados en qué? Basados en ciertos desgastes del hueso. Okay. Mientras usted más use los huesos, más desgaste va a tener. Entonces, eso se calcula. ¿Dónde se ve mucho el desgaste de los huesos? En los dientes. Sin embargo, por comer tal vez las habitas o el tostado y todo eso, hay un desgaste prematuro de los dientes, lo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las edades por desgaste. ¿Okay? El sexo actualmente se asigna, porque actualmente tenemos dos, ¿okay? biológicos. También tenemos que abrir el paso a los temas de las legalidades por género. Entonces también vamos a incluir sexo biológico y género. ¿Okay? En las entrevistas, en cómo las personas se sienten autoidentificadas, nosotros respetamos mucho el tema de los derechos humanos, ¿okay? Y de los derechos de las personas, respetamos mucho eso. El cálculo de la estatura, pues la estatura se calcula, se mide la estatura, pues con simplemente medir un hueso largo articulado o simplemente el fémur, pues yo le puedo decir la estatura completa de la persona, podemos saberla. Y también si solo tengo el hueso o el húmero es el del brazo, pues también puedo yo calcularle la estatura completa con ese hueso, ¿ok? Solo necesito algunos huesos largos para hacerlo. Las comparaciones de afinidad o ancestrías, de afinidad racial o ancestrías, pues es como establecer de dónde viene la persona. Recuerden que les dije al principio, todos somos mestizos. Aquí no hay, créanmelo, algunas excepciones, digamos, pero son muy, muy pocas. En porcentaje humano, pues casi un 0,3%. De nuestra población es raza pura o patrones ancestrales puros, pero lamentablemente van a ir perdiendo esa capacidad porque se están mezclando entre ellos mismos, ¿okay? Y al mezclarse entre ellos mismos también surgen ciertas taras genéticas o ciertas mutaciones genéticas que se van a ir transfiriendo en esa generación. Entonces no es tan bueno eso. Mucho más el mestizaje me gusta mucho más a mí porque es más rico
intervienen muchísimas cosas, se mezclan cosas, los genes se potencializan de una forma impresionante y tenemos nosotros que ver entonces con ese conocimiento, ¿okay? También recuerden que las formas de los rostros, del cráneo, de los dientes, también nos dice mucho sobre cómo es la persona. Y allí vemos cómo era el sujeto, cómo era con respecto a su rostro, podemos verlo. Por ejemplo, si ustedes saben perfectamente, tal vez algunas personas de patrones ancestrales negroides, pues los dientes de arriba son más sobresalientes sobre el maxilar inferior. Y entonces se ven un poco más grandes los dientes y eso es una característica propia de su patrón ancestral. Y les contaba yo al principio, las determinaciones de las particularidades son importantísimas. Ya van a ver para qué me sirven las particularidades. Inclusive las particularidades separan a las personas analizadas, las dividen. Inclusive las particularidades me sirven para poder establecer unos patrones importantes, sobre todo el tema de los tatuajes. Muchos de ustedes han escuchado o van a escuchar a algunos eruditos de la ciencia forense indicando de que los tatuajes no identifican a nadie. Pues yo siempre tengo algunas dudas con eso. Yo creo que los tatuajes identifican a las personas. De hecho, el que te diga eso, el que te diga que un tatuaje no identifica a nadie, pero haya firmado 1.500 informes periciales diciendo eso, pues tiene base. Pero yo les puedo decir que yo particularmente he identificado a más de 86.000 personas en todos mis años de trabajo y yo he utilizado el tatuaje como un medio de identificación. ¿Okay? Entonces quiere decir que para mí sí es útil el medio de identificación del tatuaje. Tatuaje no solo identifica, obvio, está muy claro, yo eso no lo discuto, pero tienes que hacer una sumatoria de ciertas variables. Por ejemplo, si estás buscando un joven de 25 años y tienes un hombre de 70 en hueso, fallecido, y tiene un segmento de piel donde se ve un tatuaje, pues ya no puede ser. ¿Me entienden? Entonces es un tema de sumatoria de información. No solo el tatuaje te identifica claramente. En esta lámina, pues vamos a ver también los puntos de dosificación para establecer las edades. Lo que yo le contaba de las edades. Vamos a ver los crecimientos, ¿ok? En el hombre y en la mujer, por ciertos puntos donde se observa claramente que el hueso ha ido creciendo, ¿ok? Cuando ese hueso va creciendo y se va ampliando su tamaño, pues nosotros sabemos qué edad tiene o el rango de edad tiene. ¿Qué edad? Fíjense que en esta fase de fusión de huesos ustedes ven rangos que de 20 a 25 años hasta los 18 años, en algunos casos hasta los 19 años, porque se abren los rangos de identificación, ¿okay? Los rangos de crecimiento y desarrollo de los huesitos. En el tema del sexo, para establecer el sexo, por ejemplo, nosotros los antropólogos nos basamos en ciertas variables. Una, la métrica. La antropología, utilizando para ello osteometría, ¿okay? Hacemos osteometría del cráneo, pero también nos basamos en elementos que no son medibles, pero son altamente comparables, por ejemplo, como los desarrollos entre hombres y mujeres del hueso. Resulta que eso viene de un tema ancestral, eso es ancestral, que nuestro cuerpo masculino ha ido desarrollando ciertas características mucho más, digamos, robustas, por así decirlo, ¿ok? Donde se han insertado los músculos en nuestro cuerpo, donde los hombres hacemos hipertrofia un poco más rápido, ¿ok? Si hacemos alguna actividad física, pues nuestra hipertrofia es mucho más, si se quiere, más efectiva. Y las mujeres, en este caso, particularmente, pese a que pueda hacer actividad física muy fuerte, pues la hipertrofia siempre va a tener un poco más de diferencia, ¿ok? Porque hasta las fibras musculares son un poco distintas. Entonces, podemos observar en los huesos, como dice un profesor español, el doctor Miguel Botella, dice que los huesos se convierten en el papel carbón del organismo. Todo lo que tú hagas en la vida, tus huesos lo van a calquear, lo vamos a poder ver. Por ejemplo, eso de la hipertrofia, si usted hace mucho ejercicio, si usted es un atleta de medio rendimiento o de bajo rendimiento, pues vamos a ver en sus huesos ciertas inserciones musculares, cómo se insertan los músculos a el esqueleto. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a ver también si una persona tenía cargaba mucho peso. ¿Cómo cargaba mucho peso? Pues si la persona, por ejemplo,
tiene aplastamiento de las vértebras, ¿ok? Tiene algunas hernias. Todas esas cosas se pueden ver en los huesos, ¿ok? En los huesos también se pueden ver si usted tuvo alguna fractura antigua, si usted tuvo algún proceso de consolidación del hueso, pues nosotros lo vamos a ver, ¿ok? En este caso particular, para el sexo, pueden ver que en el masculino, el símbolo masculino está arriba del cráneo, pues pueden ver que los arcos superciliares son mucho más desarrollados, ¿ok? También en esta, no se ve en esta imagen, pero los huesos mastoides están justo detrás de la oreja. Son los huesos mastoides. Esos huesos mastoides en los hombres son muy desarrollados, son muy grandes, ¿ok? Bastante, bastante desarrollados. Diferencia, a diferencia de la mujer, que son poco desarrollados. El mentón, el maxilar inferior, en el mentón, en el cuerpo, pues ustedes pueden ver en el sexo masculino, obviamente tenemos líneas muy gruesas porque los músculos se insertan de una forma muy, muy particular y por eso nos deforma la cara de alguna forma. Somos todos deformados ahí, todos los huesos medio raros ahí, ¿ok? Mientras que las chicas, y no es porque estén las chicas ahí escuchando en este momento, pues tienen huesos muy gráciles, con líneas muy, muy, muy perfectas, porque los músculos se insertan de otra forma. Eso es un detalle importante para observar dentro de un esqueleto. Espero que tengamos la oportunidad de que ustedes puedan ver algunos esqueletos y ya con algunas pequeñas indicios puedan diferenciarlos, ¿ok? Yo eso se los voy a prometer para llevarlos a las unidades donde yo estoy. Muy bien. En el hueso coxal es una metodología que está establecida por Douglas Hubelaker. Ahí abajo está de 1994. Douglas Hubelaker, pues, hizo un estudio en una población muy grande donde pudo observar que los huesos de las chicas o de las de sexo femenino, pues presentaban en la escotadura ciática. La escotadura ciática es un ángulo que está dentro del hueso coxal. El hueso coxal es el que articula el fémur, ¿ok? Lo que llamamos la cadera o lo que llamamos ese hueso donde básicamente sería un núcleo entre la caja abdominal y los huesos largos, ¿ok? Se articula el fémur. Pues hay un ángulo, que es el ángulo que está acá, que es el 1, que es la escotadura ciática mayor. Esa escotadura ciática mayor, pues, nos indica en fenómenos morfológicos que mientras más abierta está, es femenino. Y mientras más cerrada, como pueden ver los hombres siempre cerrados, el número 5, pues, es cerrada. Nosotros, lamentablemente, tenemos esa variable cerrada. Y esto es lo que le va a permitir entender a ustedes que nunca en la vida, jamás en la vida, por fenómenos naturales, podremos tener hijos los hombres. Evidentemente, más allá de todos los temas hormonales y un montón de cosas, claramente. Pero desde el punto de vista fisiológico, por esta característica, jamás podremos tener hijos nosotros. Porque esta es una característica de este espacio abierto o de esta escotadura abierta que permite, esto se abre y se cierra, y va a permitir el paso del bebé al fecundar. Es una variable biológica femenina, muy característica femenina. Mientras que nosotros en el estadio 5, pues ustedes pueden ver, jamás, esto no se va a abrir jamás, porque está tan cerrado que es muy característico. Obvio, esto no es una verdad absoluta, porque yo he tenido huesos coxales de una chica africana, por ejemplo, de 35 años, y estaba en estadio 3, por ejemplo. Es difícil conocer. Este es el estadio más difícil de todos. ¿Okay? Hay que tener un ojo clínico y hay que saber medir, hay que saber calcular cosas, ¿okay? Hay que saber hacerlo para poder establecer el sexo en estadio 3. Ahora, ¿está en estadio 1, estadio 2? Pues bueno, es muy fácil. ¿Está en estadio 4, en estadio 5? Pues muy fácil para los antropólogos ver esto, ¿okay? Resulta que nosotros también, a pasar esta, hacemos temas de investigación, de análisis de casos y forense. En esta nueva etapa que les voy a mostrar, vamos a ver varias imágenes fotográficas donde se interviene muchísimo el proceso de antropología para que ustedes puedan visualizarlo, ¿ok? Puedan visualizarlo y puedan entender cómo actuamos o cómo tanto en laboratorio como fuera de él, ¿ok? Eso lo van a en este momento.
para el cálculo de la estatura, van a ver ahorita, para el cálculo de la estatura podemos nosotros tal vez hacer unas mediciones de hueso, y tenemos algunas fórmulas que hemos desarrollado en las poblaciones, ¿ok? Fórmulas que de alguna forma van a ir cambiando en torno al crecimiento y desarrollo humano, a la alimentación, a las nuevas etapas de los procesos de crecimiento, a las fases también, ¿no? Deportivas, actividad, genética. Entonces, las fórmulas de crecimiento de estatura siempre están en constante cambio. Nosotros estamos bien actualizados actualmente. ¿Recuerdan que les hablaba al principio de algunos temas de dermatología? Estas son preguntas para seguramente alguna evaluación que les voy a hacer. Así que pueden tomar nota. Somatología y somatometría. ¿Okay? La somatología es el estudio de la piel, del tejido. El soma es la piel. ¿Okay? Eso ustedes, si yo les voy a agregar algunas bibliografías, pero si quieren buscar más, pues en internet hay muchísima información. La somatología entonces es el estudio de la piel, y la somatometría pues es la medida de esa piel. ¿Okay? La osteología es el estudio de los huesos, y la osteometría pues es la medida de esos huesos. Como ustedes pueden ver, en este momento se presenta un cráneo, ¿okay? Bueno, donde evidentemente, si nosotros le preguntamos a algún familiar si considera que es el que está buscando, pues el familiar no lo va a reconocer, obviamente. No hay cómo, porque obviamente está en una etapa donde ya no hay tejido, hay un triángulo que se forma en la cara, pues ya no se le ve, no tiene tejidos, y resulta que aquí hay que hacer algunos análisis, ¿okay? Para levantar ciertos procesos, más allá del proceso genético que les dije, que es bien costoso y es el último paso de la identificación. En este proceso de identificación, el odontólogo forense va a levantar todo lo que son los indicios de interés dental que están acá abajo. Si ven un poco mejor en los dientes de abajo, en los que faltan de abajo, en la línea media, pues están los alveolos abiertos, que son estos huequitos del maxilar, lo que nos indica que estos dientes se perdieron post-mortem, después de la muerte. ¿Por qué es importante saber eso? Porque resulta que el familiar, cuando vea algunas fotografías que le vamos a mostrar para que reconozca ciertos aspectos, va a decir que este no es su familiar porque le faltan los dientes de abajo. Y su esposo sí tenía los dientes de abajo. Entonces nosotros le decimos, pues él tenía los dientes de abajo. Lo que sucede es que lo perdió durante el proceso de descomposición. ¿Okay? Él está en una fase de esqueletización, y pueden ver abajo, por favor, pueden ver abajo, larvas, gusanos, que se realiza un estudio de entomología forense para poder establecer el tiempo de la muerte de esta persona en atención a la población de larvas o de pupas que estén presentes en el organismo. ¿Okay? Estas pupas, esto no es chaulafán, estos son larvas que están vivas además, y que pueden de alguna forma contribuir al estudio genético, al estudio genético, al estudio toxicológico, al estudio entomológico, al estudio antropológico, pues podemos conocer de dónde más o menos estaba esta persona. Hay unas características de estas faunas cadavéricas o de estas larvas y gusanos. Hay algunas ya conocidas por nosotros, que en un término científico se llaman las piofilas casei. Las piofilas casei son un grupo de larvitas de gusanitos que saltan, brincan, y sabemos que se presentan en el cuerpo aproximadamente en unos 30, 35, 40 días. Entonces, esto nos está diciendo que el cuerpo puede estar expuesto a la intemperie más o menos en ese tiempo. Los rangos de data de muerte, o como se llaman actualmente, los intervalos post-mortem, los intervalos son procesos para poder establecer el tiempo de la muerte de la persona, súper importante para entender también algunas otras cosas. Lo que tiene arriba en el cráneo, que se le ve como una especie de curvatura, así una línea medio irregular, es el corte que está muy mal hecho de la autopsia. Okay. Hay unos colores, si pueden ver muy bien, en la región media entre los dos ojos, en la nariz, y suben un poco, se ven unos colores un poco oscuros. Esos son ciertos infiltrados hemáticos. Los infiltrados hemáticos son golpes que recibió en la piel, que permiten que se rompan los vasos sanguíneos, y estos a su vez filtran a través de los huesos. Al tomar una muestra para un estudio de histopatología con este pequeño huesito que está acá, pues me va a indicar que efectivamente hay sangre donde no debe estar. Esta sangre no debe estar aquí. El hueso debe estar del color más o menos de la frente hacia arriba, de la línea hacia arriba. ¿Okay? Estos son infiltrados hemáticos muy claros. ¿Okay?
Eso significa que él recibió golpes en esta parte de la cara, o por lo menos un golpe grande que le produjo gran ruptura de vasos sanguíneos que se infiltraron, ¿ok? Y atrás se ve la caja torácica, un poco alejada, obviamente, pero el cráneo, si ustedes ven bien, el cráneo está separado de la caja torácica y la caja torácica o del hueso o de la columna vertebral. Y la caja torácica que se ve atrás, pues se ve un poco contejida en una fase de descomposición distinta. ¿Okay? Eso es importante dentro de los estudios de osteología, de osteometría, saber cosas. Y atrás con la piel, pues los estudios de somatología, muy bien, para poder ver. En este caso particular, esta persona presentaba algunas características importantes, ¿okay? De los estudios somatológicos. Esta es la caja torácica del mismo caso que vimos anteriormente, pues presentaba algunas características importantes para identificación, las cuales son reportadas por el antropólogo, ¿okay? Para poder ser comparadas con las entrevistas técnicas, ¿okay? También presentaba algunas variables físicas en los testículos, presentaba algunas formas irregulares que el familiar de alguna forma o la esposa de alguna forma va a reportar. ¿Okay? Para nosotros hacer los cálculos correctos. En este caso particular, fíjense que el cuerpo que no se ve, que no se le ve el rostro claramente, obvio, no tiene más de 24 horas, o bueno, creo que casi ya las 24 horas, pero es altamente reconocible. Se ve muy bien su rostro, su boca, se ve su triángulo que se forma en la cara, que es lo que realmente las personas reconocen de nosotros, se ve perfectamente, ¿ok? No veo que haya ningún tipo de duda, su cabello inclusive se ve muy claro, ¿sí? Sin embargo, el proceso de identificación, en este caso, de huellas dactilares es prácticamente imposible, porque como ustedes pueden ver, fue cortada los deditos de su mano. Es decir, no hay cómo identificarla a través de huellas dactilares. Entonces, yo les contaba a ustedes, si este caso lo enviamos una muestra genética, son aproximadamente unos 40 días para un cadáver que ya está reconocido, que está en una etapa inicial de reconocimiento, es prácticamente poner a peregrinar a los familiares a que esperen 40 días. Y si hacemos eso con todos los cadáveres a nivel nacional, pues tenemos un colapso. Vamos a entrar en un colapso bien, bien significativo de cuerpos represados en ciertas unidades forenses. Entonces, ese no es el objetivo, porque si no vamos a tener muchísimos problemas con familiares, claro, obviamente. Entonces, fíjense cómo le corta los dedos. Y lo más cumbre, o lo más importante de este análisis forense, es que al tomar pequeñas muestras de estas cortes, podemos detectar que los cortes son hechos en vida. Es decir, que la chica por lo menos tenía algunos temas de latido cardíaco, porque estaba ella pues con algún tipo de tema cardíaco y tenía latido, tenía circulación, pues ahí se ve claramente que estaba viva cuando le cortó los deditos. ¿Okay? Y eso obviamente te permite establecer ciertos patrones de conducta de la persona, ¿okay? Por esos estudios que estaban ahí. ¿Okay? Ese análisis, esa autopsia, evidentemente está acompañada en ese proceso que ustedes vieron, va a estar acompañado de ciertos actores. Estos actores están presentes, el médico legista, obviamente, está siendo convencionado, el auxiliar de autopsia o el técnico forense que va a estar presente en algunas provincias del disector, va a estar ahí presente, ¿okay? Va a estar dando compañía en el tema fotográfico, manipulando, moviendo cosas y haciendo los respectivos cortes. Fíjense, otras imágenes que pueden ayudar a identificar a la persona, un tatuaje, prácticamente un tatuaje que cruza la línea media completa, ¿ok? Porque ese tatuaje se lo hace para como ocultar esa cicatriz que está abajo, una cicatriz que está bien grande abajo, y también se ve una cicatriz en el ombligo, si ustedes pueden verle. ¿Okay? Se ve cierta cicatriz en el ombligo que también nos permite identificar a los cuerpos. ¿Okay? Cuerpos en esta fase son ciertos cuerpos complicados. ¿Okay? También en estos procesos ingresa el médico legista, el auxiliar de autopsia o el técnico forense, el radiólogo, el antropólogo, el odontólogo forense. Armamos ese equipo multidisciplinario completo de muchas disciplinas, las cuales cada quien va a aportar su elemento. Es por ello que
He sido muy, muy riguroso en incluirles a ustedes en este curso aspectos súper importantes sobre todo lo que hacemos, sobre todas las actividades que ustedes van a realizar y sobre las actividades que yo realizo para entender muy bien los procesos y ustedes sean uno de los funcionarios con una capacitación bien importante. No solo cortar, abrir tejidos, tomar alguna muestra y cierre. No, más bien es, yo quiero que ustedes sean un grupo de profesionales con una capacidad técnica de entender procesos, de entender por qué lo hago y de entender a dónde voy con este proceso, ¿ok? Y hasta dónde llegan mis responsabilidades, porque también es importante eso. Entonces, en este tipo de cuerpos, en esta fase, pues tenemos un poco de tejido asociado a alguna fase, entonces a alguna etapa podemos estar en una fase de licuefacción, ya en fase de resolución, con algunas exposiciones óseas. Fíjense que ya no hay tejido blando en la cara, pero se ve un color como un color vino en la parte inferior del cráneo, como ustedes pueden ver, y esa parte inferior de ese vino son lo que llamamos nosotros los infiltrados hemáticos, son los famosos infiltrados hemáticos, ¿ok? Esos infiltrados hemáticos, pues son golpes que esta persona recibió, no sabemos si se los dan o él se cae y lo recibe, todavía eso queda en investigación, ¿ok? No hay fracturas, no se ven algún tipo de fractura, más bien parecen golpes directamente al tejido blando. En esta fase de descomposición, pues ya entrando en una etapa mucho más difícil, ¿ok? Van pasando de una fase, como ustedes sabrán, bueno, yo les voy a comentar de modo general, pero ustedes lo van a ver seguramente de un modo particular. El cuerpo, una vez que ya no hay función cardíaca, pues comienzan en ellos a haber una serie de fenómenos, ¿ok? Una serie de fenómenos que comienzan a ocurrir en el cadáver. Este cadáver, pues si está en un lugar a la intemperie, pues va a avanzar a ciertos procesos. Los cuatro procesos importantes de la descomposición, el número uno es la colorimétrica, o la metacromática. El número dos es la fase enfisematosa, donde hay mucho gas, mucho aire en los procesos, muchos, como es, tejidos ya desprendiéndose y todo esto. En la fase de licuefacción, pues la fase de licuefacción es una fase donde ya el cuerpo comienza a convertirse en líquido, a desprender ciertas cosas en líquido, a desarticularse en algunas otras partes. Y por último está la fase de la esqueletización, donde una fase ya limpia de esqueletización, que seguramente vamos a ver a futuro. En esta fase se encuentra en una fase de licuefacción de primera etapa, pero con exposición ósea al tejido del tejido blando del cráneo. Pero ustedes pueden ver que hay un grupo de poblaciones de larvas, ¿okay?, asociadas a la caja torácica. Nosotros sabemos que donde están ese grupo de población como alteraditas ahí, como comiendo, pues puede ser un lugar muy importante de analizar porque puede estar asociado a lesiones. Entonces a usted le va a tocar, usted va a ser nuestras manos y nuestros ojos, a usted le va a tocar como hacer una búsqueda minuciosa en estas zonas donde hay mayor población de larvas. Va a tener que meter la manito y todo ahí. Okay. No es mentira, porque resulta que por aquí puede estar asociada una lesión y ahí están comiendo de la manera más rápida posible. Es un restaurante de 5 estrellas para ella, porque está, hay sangre, hay tejidos, hay cosas que están expuestos. Entonces hay que revisar muy bien eso, muy bien en esa zona. Okay. De los análisis antropológicos, yo les contaba a ustedes sobre los temas de los callos óseos, fracturas, que bueno, se presentan en las personas que han sufrido algún trauma anterior y que el hueso de alguna forma ha cicatrizado, se ha deformado por esos temas. Eso también es súper identificativo y es digno de analizar, ¿ok? Es muy digno de analizar. En los estudios, ya en restos óseos, ya en una fase de esqueletización total, pueden ver que ya no hay tejido. Okay. No hay ningún tipo de tejido articulado, inclusive no hay piezas articuladas, se desarticula completamente el hueso. Eso pasa aproximadamente de 1 a 6 años, dependiendo del estado donde esté, dependiendo donde encontremos el cuerpo. Pues este cuerpo ahora se convierte un poco más difícil para analizar ciertas cosas. Ya no hay tejido, ya no hay larvas, ya no hay nada. Entonces
nos toca ser muy minuciosos en los procesos de búsqueda, ¿okay? En el tema de traumas, sobre todo en el tema de trauma. Analizar muy bien los traumas, hay que hacer las medidas que yo les contaba, las medidas antropométricas, bueno, en este caso osteométricas, ojo con eso, para poder extraer perfiles, reconstruir ciertos perfiles que no son muy importantes a nosotros para esclarecer las entidades. Además, el tema dental aquí suma un papel muy importante porque nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, también sacar ciertas particularidades, ¿no? Porque ya no hay piel, ya no hay muchas cosas. Y si hay fracturas de hueso, pues fracturas de hueso nos tocará como calcular ese proceso de cuándo fue y todo eso, ¿okay? Además, esas fases de esqueletización hay que calcular los intervalos. Los intervalos post-mortem son el tiempo de muerte de el que dura la persona. Entonces hay que calcular cómo se ha ido descomponiendo ese hueso porque pese a que no hay tejido, el hueso sigue en descomposición. El hueso se ha descompuesto de una forma o sigue en un proceso de descomposición, sigue cambiando. Mucho más, digamos, mucho más lento, pero existe, se da. ¿Ok? En los fenómenos de excavación les contaba también que algún día ojalá podamos ir juntos, pues me toca o nos toca hacer una búsqueda bien técnica de restos, ¿okay? De restos pueden ser en cementerios, pueden ser en fosas comunes y para ello se aplican ciertos preceptos de la arqueología. También aquí, como les dije, podemos nosotros ir viendo estos procesos de excavación, pues donde la cámara fotográfica, los registros digitales, los registros de voces, registros de personas son súper importantes, ¿okay? Eso también se hace. En fosas comunes, ¿okay? En las fosas comunes es súper importante hacer la búsqueda, hay que individualizar. Las fosas comunes se convierten en un dolor de cabeza para los antropólogos porque hay que individualizar antes de mover cualquier cosa. Hay que ir levantando muchos indicios de interés balístico, por ejemplo, o de interés forense que no sean propios para el análisis, ¿okay? Aquí se analizan también ciertas medidas, hay que tomar notas, hay que fotografiar, la fotografía se convierte en un papel importantísimo, inclusive a ustedes dentro del proceso de capacitación es necesario que estemos bien claros en lo que es una fijación fotográfica y lo que es una fotografía. Eso se lo vamos a ir aclarando durante toda la dinámica del curso, ¿okay? Es un poco distinto el enfoque de donde lo vas a ver. En el tema de los desastres naturales, ¿se acuerdan que yo les contaba los temas de antrópicos? Okay, los temas antrópicos donde los seres humanos de alguna forma estamos vinculados en estos procesos de masividad, de muerte masiva. Pudiéramos hablar que en el Ecuador, y ustedes recordarán eso, ya hace tanto tiempo, pues el tema de los buses, los accidentes de los buses. Pues era impresionante que yo llegué a pensar, yo particularmente llegué a pensar que esto era una táctica terrorista para disminuir la población, porque no podía ser posible que las autoridades hicieran caso omiso a que un accidente ocurriera y a la semana siguiente otro, y a la semana siguiente otro, y uno en Guayaquil, y uno en Cuenca, y uno envía la manada, y uno. Entonces yo no podía creer que esto estaba pasando, más bien yo pensaba, esto tiene que ser alguna táctica. Pues bueno, evidentemente yo, gracias a Dios, me equivoqué, más bien es temas de descontrol, no control sobre las personas, pero murieron muchísimas personas y el Estado tiene que indemnizar. Recordarán ustedes que para el tema de las muertes por tránsito existen lo que son los seguros del SOAF. Entonces el Estado indemniza a estas personas que fallecen por accidentes de tránsito. Entonces también es una carga para el Estado mantener ciertos costos, ¿no? Un beneficio que sí está muy bien, yo no lo pongo en tela de duda, pero también sigue generando otras salidas de dinero. Más bien, el tránsito sería lo ideal, invertir en prevención de tránsito. Pasa igual que en algunos países han entendido que no es necesario fortificar o crear nuevos procesos en criminalística. Ellos crean más procesos en criminología. Es decir, en actuar psicológicamente contra el delito, evitar el delito, en vez de invertir en la resolución del mismo. Entonces, por eso es que los temas forenses en otros países es muy distinto. Nosotros, en cambio, invertimos mucho en el tema forense, en el tema de criminalística, para resolver el delito. No actué en materia de prevención del delito. Entonces,
Entonces, eso también es importante de analizar. En el tema de las muertes por, recuerden, por el tema de las muertes donde hay fenómenos antrópicos, donde los seres humanos, no sé, el error humano es fatal, en este caso, una explosión de de unos tanques de gasolina, de petróleo, y las consecuencias que están, esta casita está aproximadamente a unos 14 kilómetros. Y miren cómo la onda expansiva, pues provocó que de alguna forma los árboles que están al lado y todo lo que está, pues se eliminara. Así, la explosión fue tan grande, pues que todo lo que estaba alrededor de 14 kilómetros alrededor de este tanque, pues desapareció literalmente. Entonces, era difícil ingresar inclusive hasta 24 horas después porque el calor que emanaba de la Tierra era impresionante, o sea, una explosión literal. Me parece que también ustedes pueden ver esos procesos donde hay ataques con armas de destrucción masiva. Son más o menos similares, ellos actúan de esa forma. Focalizan un punto y la onda expansiva pues hace su trabajo, va destruyendo todo lo que va encontrando. Mucho en el tema de los ataques terroristas también se ve mucho. Los cuerpos comienzan a cambiar, los cuerpos comienzan a presentarse ciertas lesiones, unas se confunden, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como ustedes, como por ejemplo, como auxiliares de autopsia, disectores, su opinión es muy válida en lo que vayan viendo, porque ustedes van a ir ganando experiencia, pueden ir viendo en ese proceso de autopsia, cuando estén realizando la autopsia, pues pueden ir reportándole al médico hallazgos que le sea a usted inusual. Es importante eso, ¿ok? Y por aplastamiento, vean que en la parte media de la espalda, en la parte infraescapular del lado derecho y en la infraescapular del lado izquierdo, pues un hematoma gigante, ¿no? Donde un aplastamiento seguramente lo que hace es un contacto en la caja torácica y produce un aplastamiento de las vértebras y de los arcos costales que están ahí. Cuerpos en descomposición, pues ustedes verán, en este caso no podemos decirle a la señora, a la señora María, si él es Pedro. Entonces, más bien tendremos que hacer ciertos análisis. Usted va a estar capacitado para contribuir con el odontólogo para hacer la autopsia bucal. Más allá de la autopsia convencional que usted va a conocer, cuáles son las etapas y cuáles son las fases que esto lleva, usted va a conocer también lo que son los procesos de autopsia bucal. El odontólogo forense que va a participar en este, que está ya en estas unidades, que va a ser su tutor en las próximas guías, en las próximas presentaciones, pues le va a enseñar a usted cómo realizar una autopsia bucal para llegar inmediatamente a la cavidad oral para explorar perfectamente las piezas dentales. ¿Ok? Eso también se hace. Es un procedimiento que es útil para nuestros análisis. El tema de los tatuajes, yo les contaba, podemos discutir meses, meses, pero para mí el tema de los tatuajes es significativo, es muy particular, presenta ciertas características. Me decían por ahí, yo recuerdo hace mucho tiempo, no hay los tatuajes pueden ser iguales, la gente, no es único el tatuaje, pues yo creo lo contrario, yo creo que el tatuaje tiene un principio cultural, creo que el tatuaje tiene un principio de rebeldía, si se quiere, creo que el tatuaje tiene un principio también muy personal tuyo, una marca muy personal y te lo puedes hacer donde pega el sol y donde no pega, indiferentemente donde tú quieras puedes hacerlo y eso te va a garantizar que es una opinión tuya, es un respeto tuyo. Entonces, eso para mí sí tiene mucho valor, los tatuajes, las formas y las características, ¿okay? Los antropólogos forenses también, de alguna forma, hemos interactuado en algunas universidades del país. Hemos logrado extraer cuerpos porque hace muchísimo tiempo las unidades forenses de toda la que es sierra y parte de la costa, pues en atención a un comunicado del Ministerio de Salud, que para mí ese decreto lo hizo una persona que se fumó, no sé, un rollo primavera, me parece, pues creo claramente que se interpretó mal lo que es ese decreto. El decreto indica, decreto de un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, valga la redundancia. Ese Ministerio de Salud o ese decreto nos dice que los cuerpos cuando no son identificados deben ser donados o cremados pasados los 30 días. Entonces, eso generó en un momento, no sé si una solución, porque actualmente es un problema.
Actualmente lo que hicimos fue heredar un problema muy grande, porque en el país, nada más y nada menos, hay un grupo de desaparecidos muy alto, donde el Estado ha tenido que indemnizar a muchísimas personas y se ha convertido en un negocio prácticamente, en un negocio para algunos el desaparecerse. Entonces, obviamente las cosas cambiaron, obviamente ya el Ministerio de Salud no es, digamos que es el ente rector de todo este proceso, pero el Ministerio de Salud no puede tal vez decirnos a nosotros en temas forenses qué hacer. Entonces, más bien llegamos a un acuerdo y el tema de las donaciones de cadáveres y cremaciones de cadáveres no se está haciendo en el tema forense. ¿Okay? Siempre tiene que ir bajo una orden de un fiscal, el que lleva la investigación en este caso, que es un fiscal. ¿Okay? Entonces, en estas universidades particularmente, ingresan un grupo de cuerpos que ustedes no tienen la mayor cantidad de idea, más o menos como unos 500, 600 cuerpos. Desde hace muchísimos años van ingresando a estas unidades. Los que son médicos sabrán qué hacemos nosotros con los cuerpos cuando están ahí, ¿no? Hacemos algunos estudios, separamos cosas. Este brazo es mío, ¿no? Este brazo es tuyo. Dame mis dientes, que soy odontólogo. En fin, el cadáver se convierte en un insumo bien grande para los estudios, ¿no es cierto? Entonces, pues en un momento me pareció que era bueno, pero con ciertas reglas, con ciertas cosas que hay que cumplir, ¿ok? Entonces, los cuerpos, como ustedes verán, presentan ciertas amputaciones, están segmentados. No encontré algunas piezas en algunos lugares. No sabemos dónde están, ni idea. Pero lo que sí es seguro es que, bueno, pudimos tomar algunas muestras, pudimos sacar ciertas variables. Recuerden las variables biológicas que yo les comentaba, el sexo, la edad, algunas tipologías o algunos patrones ancestrales, el sexo, en algunos casos se pudo, en otros un poco difícil, pero logramos como organizar y cada cuerpo ahora está codificado y hay muestras para ADN. Pero les voy a contar un secreto. Estas universidades normalmente para preservar estos cuerpos utilizan un químico que es el formaldehído, que es el formol, el famoso formol. Bueno, les cuento, el famoso formol en algunas concentraciones pues degrada o deteriora el ADN. El ADN para vincularse en ciertas bases genéticas existen puentes, unos puentes de hidrógeno y muchas veces estos elementos van como eliminando esos puentes de hidrógeno y dificultan reconstruir el ADN. Es complicado, bien complicado. ¿Okay? No digo que imposible, pero es bien complicado. Sí les cuesta mucho a los peritos en genética como sacar los restos. ¿Recuerdan que les hablaba también de temas de análisis de traumatismo? Pues ustedes pueden ver cómo el cráneo en la parte de la región parietal y casi temporal de ese lado derecho, pues arriba presenta algunos infiltrados hemáticos. En la base donde está ese orificio que se ve debajo del arco cigomático, el arco cigomático es el que está casi articulado con el maxilar inferior, se ve un orificio, pues ese es el oído. Y en el oído, al ladito atrás, o el conducto auditivo. Y ese que está al ladito, que está hacia abajo, que parece como un cachito, un cuernito hacia abajo, esa es la apófisis mastoides. Esa apófisis mastoides es la que yo le contaba, apófisis mastoides es la que yo le contaba sobre el crecimiento en hombres y el poco desarrollo en mujeres, ¿ok? Y se ve infiltrado. Entonces tiene un infiltrado hemático, tiene unos cambios de coloración que con algunas muestras de histopatología se puede trasladar para que ellos nos digan si efectivamente es un infiltrado hemático. ¿Qué significa si es un infiltrado hemático? Un infiltrado hemático, yo les comentaba, es una reacción vital. Si usted recibe un golpe y usted sana, pues el cuerpo va a reabsorber un montón de elementos que están asociados a eso. Pero si usted recibe un golpe y muere, no es lo mismo. El organismo quedan ciertos colores, ¿okay? Queda sangre filtrada en ciertos aspectos. Muy bien, eso es importante de aclarar porque nos sirve para establecer si hay lesiones antemortem y lesiones postmortem. Por ejemplo, fíjense la línea que es como una línea oblicua que atraviesa el cráneo, ese es el corte de la autopsia y no presenta infiltrados hemáticos. No presenta alrededor del nada porque es un corte post-mortem, ¿ok? Que es importante aclarar. En cambio, los que se ven desde el oído, desde el canal auditivo o desde la apófisis mastoides
y sube un corte y va subiendo y atraviesa la línea oblicua que les contaba, que es el corte de la autopsia, y a su vez, y a su vez da la vuelta hacia el parietal, pues es un golpe, es un traumatismo por caída, por ejemplo, de aproximadamente unos 7 metros cayó esta persona y golpea esta zona directamente y produce una fractura de los huesos temporales, parietal, y hay un trazo de fractura que va hacia la región malar, que es la que ustedes van a conocer después con más detalle. Los infiltrados hemáticos siguen siendo un tema de discusión porque resulta que son importantes que ustedes los vean porque ustedes van a estar directamente asociados con el análisis del cadáver. Entonces, es importante que usted conozca lo que son los infiltrados hemáticos, porque se producen y dónde se ven y cómo se ven. Entonces, más o menos son como estos colores violáceos que se ven ahí, ¿sí? O esos colores vino. Y usted puede pasar, limpiar un cepillo con un cepillo y créame lo que el infiltrado hemático no va a desaparecer, porque está literalmente infiltrado, literalmente dentro del hueso. Estos casos donde las personas intentan de alguna forma como desaparecer los indicios para que no sean encontrados por nosotros, pues no le dejó mucho, muy bien parado a este sujeto, al homicida. Lo que sí podemos observar en este cráneo, por ejemplo, es que además de que está cortado en pedazos, que es lo obvio, también hay algo muy obvio que es en la región frontal, parietal y temporal del lado izquierdo, pues se ve quemado. Es decir, intentó quemarlo, es decir, intentó desaparecerlo el cráneo. Lo que no pudo desaparecer el señor es, miren un poco hacia abajo, hacia la región orbitaria, hacia la parte inferior de la órbita, donde está el hueso malar. Ok, todo eso y el maxilar superior, todo eso color morado es infiltrado hemático. Ese infiltrado hemático es una reacción vital a los golpes. Esta pobre persona recibió golpes contundentes en toda esta región, con mucha fuerza. Ok, este es un caso donde el cuerpo está desaparecido aproximadamente hace un año y es encontrado por las investigaciones de personas desaparecidas, que se hacen de personas desaparecidas, y es encontrado en una máquina que tritura madera. Fíjense cómo queda. Esto es lo único que quedó del cuerpo. Una máquina, el señor o el homicida la asesinó, la picó en pedazos, la intentó quemar y por último la lanzó en esta máquina que tritura madera, tratando así de eliminar el indicio por completo. Y aquí está lo que encontramos. Y efectivamente, por algunos temas de estudios odontológicos, ya van a ver los estudios odontológicos, pues se logró establecer la identificación del cuerpo, ¿sí? Se logró establecer la identificación también de algunos aspectos antropológicos de gran importancia, porque la persona estaba desaparecida hace un año más o menos y nosotros tenemos los que son los estudios, los estudios premortem o las entrevistas premortem o las entrevistas técnicas dicen como persona. Entonces nos cuentan sobre el tema odontológico, nos traen algunas historias odontológicas, nos dan algunos procesos bien importantes y nosotros podemos relacionar, hacer los cotejos con esos datos, y los análisis post-mortem son lo que hacemos del cadáver, lo que sacamos del cadáver. Entonces también podemos hacer esas comparaciones. Fíjense que desde el punto de vista odontológico, pues los alveolos vacíos que yo les contaba son esos que se ven, esos huequitos vacíos, son donde los dientes iban, ¿okay? Ahí van colocados los dientes. Y ahora en este momento ya no están porque los pierde de la manera post-mortem, ¿okay? El caso como el de Angie es casos resueltos, casos donde hemos encontrado restos de esa forma, ¿okay? Donde hemos hecho los análisis, hemos levantado los análisis y hemos podido identificar en horas. Estos cuerpos con mucha información ante mortem o con mucha información de los familiares, pues podemos nosotros en horas estar hablando de ya posibles datos muy concluyentes en horas. Podemos identificar si tenemos buena información ante mortem muy rápidamente, sin ningún tipo de inconveniente, haciéndolo más efectivo el análisis. Por ejemplo, ella, ¿ok? Es ella, pero por algunos temas que nosotros encontramos. Yo básicamente veo, por ejemplo, el
tema de la reconstrucción del malar, de los huesos malar, de la fotografía de ella, con los huesos malar de acá. ¿Okay? Veo algunas formas geométricas que me son iguales, por ejemplo, el mentón del maxilar inferior. Para mí no es duda de que estemos hablando de algunas imágenes muy similares. Pero en los temas particulares, bueno, se describen los temas, ¿se acuerdan que les hablaba de las características generales? Y aquí está la escotadura asiática que yo les conversaba, está en estadio 4, pues es una escotadura asiática femenina, este es el hueso coxal, muy bien, ese hueso coxal además me permite saber también ciertas edades, y la edad de ella más o menos era 19 años aproximadamente, más o menos 2 añitos, porque están en ciertos rangos que se parecen, ¿ok? Y entonces vamos sumando los indicios, vamos conociendo más de los huesos, de la familia nos trajo también algunas cosas importantes y nos revela sobre algunos cambios odontológicos importantísimos que ya se hizo, por temas estéticos, sobre todo por temas estéticos. Ella básicamente bien coqueta, una chica muy guapa también, ¿no? Se ordenaba mucho, se arreglaba mucho sus dientes, su cuerpo. Aquí está el tema de la estatura, estamos midiendo el tema, como les contaba, se hace una medición exacta. Actualmente lo estamos haciendo con una tabla osteométrica que es mucho más eficaz, no solo la cinta, sino ahora él ingresa dentro de estos huesos largos, ingresan dentro de una tabla osteométrica y se mide mucho más rápido, es fácil, mucho más sencillo. Aquí está el esqueleto completo ya armado de esta foto desde la parte superior, y ustedes van a ver ciertas particularidades dentales donde los familiares nos reportan de que hay ciertas carillas estéticas, y efectivamente las tiene exactamente igual como el odontólogo las pasa. En este caso, este es otro caso que les traigo para que ustedes entiendan los procesos de identificación. Pues este señor que está aquí de camisa blanca, pues está siendo buscado por esta chica, ¿okay? Que es, bueno, era su esposa. Al principio conocíamos que ella coloca la denuncia como su esposa y lo está buscando, ¿no? Entonces nos dicen que ese cuerpo está posiblemente porque algunos estudios que hace la DINASA, algunas investigaciones, pues dice que en un cementerio en Ambato, pues hay varios cuerpos que están allá como represados y que necesitan ser analizados. Entonces hay una pequeña fosa común ahí. Esa fosa común pues es analizada con esa máquina retroexcavadora, que para los temas de antropología no es cuestionable la presencia de esa máquina. Por caso contrario, para mí es más es importante que nos ayude en ese proceso. ¿Ok? Y resulta que esa máquina lo que hace es facilitarnos el trabajo manual, eso es todo, porque no sabemos a qué profundidad nos vamos a encontrar la fosa común, ¿ok? Y esa máquina nos facilita el proceso manual de la búsqueda, ¿ok? Entonces, en ese cementerio, pues, se levantan ciertas coordenadas, se hacen ciertos análisis, hay que hacer ciertas mediciones de profundidad para estar muy claros de dónde estamos, en qué lugar, dónde está el norte, dónde está el sur, puntos clave para poder un mapa o en otras latitudes o una longitud específica a dónde estamos. Entonces, básicamente se procede a extraer de la fosa común, ¿no es cierto?, ese cuerpo, o se abre, se hace una apertura de la fosa común, y obviamente dentro de la fosa común están reportados aproximadamente unos 75 cadáveres que están sin reconocer, ¿no?, sin identificar. Sin embargo, se están haciendo las búsquedas de los datos de dónde vienen esos cuerpos. Entonces ustedes pueden ver cómo donde está la cruz es donde nos indican a nosotros por investigación que puede estar el cuerpo del señor. Y ustedes pueden ver esas letras, son orientaciones donde está el norte, donde está el sur, donde está el este, para poder ubicar perfectamente la posición de cómo vamos a abrir. Ya dentro de la fosa común usted puede ver que lo que hay es profundidad, hay que medir, y una losa de cemento que se ve abajo donde está el pie derecho. Se ve una fosa, una losa, y esa losa evidentemente me va a permitir establecer el inicio de la fosa. Más allá de eso, se saca, se extrae, localizamos un cuerpo, ¿okay? Y aparentemente por algunos códigos de algunos hospitales, pues pudiéramos estar hablando del caso NN que les comentaba al principio. Se hace un pequeño análisis en el sitio, en
el lugar para constatar efectivamente la presencia de un cuerpo. Pues ustedes pueden ver acá en la parte inferior de sus pantallas, pueden ver que hay un cabello como rojo, parece más bien como que la arcilla de la tierra de alguna forma se combinó con el color de cabello, pues, y un manto blanco que está como tapando. Ese cuerpo es trasladado a las unidades de forense. Hay que practicar algunos estudios radiológicos, ¿ok? Hay que hacer algún trabajo mucho más técnico. Ese trabajo técnico no se puede hacer ahí, ¿ok? No se puede hacer ahí en el lugar, obviamente, porque nosotros dentro de los análisis, y ustedes van a estar muy pendientes de eso, ustedes van a ser testigos de eso también. Dentro de los análisis, nosotros levantamos hipótesis y hacemos algunas hipótesis tal vez en voz alta. Y esas hipótesis tal vez no puedan ser entendidas por algunos familiares. Es posible que yo diga, él tiene el cabello rojo porque tenía, no sé, cáncer, es mi primera hipótesis, y el familiar ya crea que eso es cierto. Entonces, nosotros lo que intentamos es como la información mantenerla muy bien en reserva, es lo que le va a pasar a ustedes. Entonces, después de los análisis en el laboratorio, querían vincular a este señor que está acá a su izquierda con el de la derecha. Pues resulta que si usted ve bien y dice, ah, no, pero hasta se parece el cabello. Ya, resulta que para poder llegar a la información del sujeto que está en la fotografía de camisa blanca, pues hay que hacer unas entrevistas. Y las entrevistas me dicen que la señora que está aquí abrazada con él me dice que él tenía todos sus dientes, que él nunca usó prótesis. El cadáver que está acá, si ustedes pueden ver bien, el maxilar superior no tiene dientes. No tiene ni un diente. Y no tiene dientes desde hace mucho tiempo, porque se creó en ese maxilar un borde donde la placa o la prótesis dental pues encaja perfectamente. Es decir, este cuerpo usaba una prótesis. Con la radiografía se ve mucho mejor, ¿ok? Y abajo un solo diente. Mientras que la señora me dice que el esposo, que después descubrimos que estaban separados, tenía todos sus dientes porque se cuidaba mucho el tema de los dientes. Entonces ya prácticamente este no es, ¿ok? Ya se está como desprendiendo. Lo que pudimos levantar, fíjense ustedes, un pañal, ¿ok? Donde hay algunos datos también clínicos, de dónde viene, de qué parte posiblemente estos pañales, y ustedes saben eso mejor que yo, puede venir de un hospital porque tiene algún tipo de incontinencia o algún tipo de no puede controlar esfínteres de alguna forma, ¿ok? Entonces él estaba en el hospital y en el hospital pues también le colocan unos brazaletes, y ustedes pueden ver, poner su mirada en la parte superior, van a ver entre todo este color marrón, van a ver tal vez una cinta rectangular. Ahí se ven los nombres o donde iban los nombres de la persona, ¿no? Entonces, esto es donde la antropología forense te da muchos elementos, pero no coinciden los elementos. Esto es importante para el tema de la investigación, porque hay cosas que, pese a que los elementos biológicos puedan coincidir, los elementos particulares no coinciden. Entonces, es importante para los claros procesos de la identificación. En otro proceso de búsqueda, fíjense, procesos de búsqueda en territorio, pues yo normalmente uso la máquina para que me facilite el tema de la búsqueda, pero hay un proceso manual que hay que hacer, es inevitable, la máquina puede destruir también. Aquí ven, como ya estamos trabajando un proceso manual mucho más de pico y pala, como se dice normalmente, ¿no? Para rescatar los restos. Y aquí están, de alguna forma pueden ver si se ve una silueta, ¿ok? Ya más o menos a unos 4.3 metros de profundidad estaba ya esto, ¿ok? Que es una silueta. Esa silueta trae consigo un cadáver, evidentemente. Hay un cuerpo que no debe estar ahí. Por algunas informaciones llegamos ahí, más que todo la DINASED es la que tiene esas informaciones, porque ellos hacen los procesos de investigación. Recuerden que ellos llevan la batuta en los procesos de investigación. Entonces la DINASED pues nos va como orientando dónde están algunas cosas, y nosotros vamos detrás de ellos como ahí pendientes a ver qué hacemos, dónde estamos, y los, por supuesto, el personal de IOT, que es de Inspección Ocular Técnica, obviamente. Entonces, basta que nosotros
hagamos los levantamientos correctos de los indicios. En teoría, en algunos países, los médicos legistas o los médicos forenses son los que hacen los levantamientos de los cadáveres. Bueno, pero aquí hay un poco menos de profesionales en esa área, entonces en teoría estamos limitados, pero igual el antropólogo puede contribuir en este aspecto. Indicio número uno, pues como ustedes se acuerdan, la silueta ya más limpia, ya más despejada, el campus alrededor, el campus que está alrededor de la fosa pequeña que yo hice, pues un poco más despejado, más limpio, ¿okay? Dejándonos evidenciar ciertas cosas. Se toman, fíjense, aquí está ya en otra parte del campus, encontramos el cráneo. Okay, el cráneo ya humano, ya se descarta cualquier proceso de animal humano, ya de naturaleza de origen, y aquí evidentemente estamos en presencia de restos humanos. Maxilar inferior, okay. El maxilar inferior pues claramente se articula con el cráneo y podemos saber si es de la misma persona, muy sencillo, no es mayor complejidad porque los huesos se articulan con su par, con su articulación, valga la redundancia, como una llave en una puerta, tal cual. Así de simple, encajan perfectamente. ¿Okay? Eso se los voy a enseñar también si tenemos algunos procesos técnicos nosotros, algunos procesos prácticos, pues también se los voy a enseñar. ¿Okay? No es muy complicado. Y resulta que hay que cernir la tierra en el sitio para encontrar, porque tenemos la presunción de que la investigación de la DINAFED nos dice que hay arma de fuego, hay lesiones por arma de fuego por algunos testigos, entonces tenemos que buscar que las posibles armas de fuego o los posibles proyectiles o los indicios balísticos necesarios para eso. Y se toman muestras, hay que tomar muestras del territorio, hay que tomar muestras de alrededor antes de levantar el indicio para llevárnoslo al laboratorio, ¿ok? Resulta que los indicios en el laboratorio tienen que también saber a dónde van, ¿ok? Hay ciertas áreas de de criminalística, ¿sí? Donde estos indicios tienen que ser llevados y levantados, ¿ok? En el laboratorio, nosotros ya mandamos los indicios a los laboratorios, pero los análisis hay que hacerlos rigurosamente como los que vimos en en las láminas anteriores, en los casos anteriores, pues hay que establecer variables generales primero. Las variables generales primero, aquí en este caso es el sexo, la edad, la estatura y los patrones ancestrales. Pues cuando se hacen estos análisis, pues lo primero que se hizo, ya van a ver cómo luego de embalado, pues aquí no estamos llevando los indicios al laboratorio, pues ya en el laboratorio comenzamos los análisis que les comentaba. El cráneo, pues un poco desfragmentado, seguramente estamos pensando nosotros porque hay algunos impactos de bala. Aún no estamos seguros, pero se nota claramente las piezas dentales del maxilar inferior, ¿ok? Podemos ya describir ciertas variables, por ejemplo, el sexo. Aquí está, escotadura asiática, ¿ok? Abierta o amplia, en estadio 4, igual, no en 5, en estadio 4. Y ese estadio 4 nos está permitiendo decir que efectivamente la persona es de sexo femenino. También podemos ver, si ustedes tienen una buena vista por acá, donde está la flecha, se van un poco hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, van a ver otro orificio, los agujeros obturadores y arriba la sínfisis del pubis, donde yo puedo calcular la edad. Es muy fácil calcular la edad también por ahí porque es un fenómeno muy similar a lo que es una llanta que sale de la. Una llanta nueva que sale de la refaccionaria. Cuando usted saca la refaccionaria, la llanta, pues usted la va a ver con textura bien formada y cuando usted va en el uso de la llanta durante el tiempo, pues va a ver que va desgastándose. Lo mismo pasa con las articulaciones de los seres humanos, exactamente igual. ¿Ok? Aquí en el cráneo también podemos ver nosotros ciertos desgastes dentales en los orificios, en el foramen magnum o en el agujero occipital, pues también podemos establecer el sexo de las personas. Hay unas teorías que nos hablan de cómo son esos orificios, ¿okay? Y allí mismo podemos también calcular si la persona es un sujeto de sexo femenino o un sujeto de sexo masculino. En esta que está acá, en la primera que vimos, podemos ver en la parte inferior de los dientes, que es un apiñamiento. El apiñamiento de dientes es un movimiento regular que hacen las piezas dentales para buscar espacio y ese apiñamiento, pues
resulta que es muy identificativo para los procesos de odontológicos, ¿ok? Porque resulta que también nos indican los familiares cómo era la risa, si tenía ciertas cosas dentro de los procesos de risa y así. O si tenía algún malestar en los dientes, porque este apiñamiento, hay un apiñamiento extremo que ocasiona dolor, caries, porque no se pueden limpiar muy bien. Entonces, todas esas cosas sabemos. Inclusive podemos saber desde el punto de vista odontológico y de antropología dental si la persona tenía dinero o no. ¿En función de qué? En función de cómo ha invertido en sus piezas dentales. Hay implantes que te cuestan 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares y hay gente que tiene 14, 15 implantes o tiene 4, 3 implantes o tiene carillas de oro. Entonces tú puedes ver cómo ha invertido tal vez en su salud bucal y eso te indica también estatus, ciertos estatus económicos, ¿ok? Dentro de eso. Inclusive los que les contaba al principio, y lo voy a repetir, si la persona consume algún tipo de sustancia estupefaciente, algún tipo de droga, algún tipo de, inclusive el cigarrillo convencional, pues hay alteraciones de los dientes. Colores amarillos, gingivitis, se acumula la placa, se genera placa innecesaria en los dientes y eso a su vez se va a ver, se va a notar cuando se hagan los análisis. Muy poco probable que tu mamá o tu papá conozcan las diferencias o las ausencias de algunas piezas dentales o si tienes una carie, ¿no? Pero tu odontólogo sí conoce, sí lo sabe perfectamente y de hecho lo plasma en una historia odontológica. En este caso particular, también en esta fotografía, les quiero comentar la toma de muestra para estudio genético. Pese a que nosotros sabemos quién puede ser ella, pese a que nosotros sabemos y tenemos variables, el protocolo nacional e internacional nos obliga a tomar muestra genética, solo la muestra. Porque este caso está en una investigación donde es posible lo que yo les comentaba al principio, encontremos algunos indicios biológicos que puedan ser asociados a ella para saber si estaba en un lugar específico, en una zona específica, en una hora específica. Entonces, con el ADN se puede hacer eso, se puede vincular. No solo identificar por ADN, no solo identificar, ¿ok? También vean bien aquí, bueno, les contaba la escotadura, pero miren una cosa importante, que son aspectos de criminalística. Encima de un número que está acá, se ve un testigo métrico y un testigo flecha. Estos testigos son importantes para los especialistas en todas las áreas, ya que te revelan información métrica, ¿okay? Del tamaño, porque esta pequeña reglita mide 18 centímetros, es decir, que este hueso está más o menos en esa medida. Te proporciona una ayuda importante para poder saber el tamaño del hueso. Y el testigo flecha lo que te indica es específicamente dónde debes mirar, hacia dónde debes hacer inclinación tu mirada, ¿ok? Toda la pieza como un aspecto general y la punta como un aspecto muy particular. Pero la medida te va a decir qué tamaño es el hueso. Porque ha pasado que algunos funcionarios, por ejemplo, de Loja, mandan algunas fotografías en celulares sin testigos métricos y resulta que cuando ves el hueso real es más pequeño que tu mano. Y en la fotografía se ve inmenso, se ve grandísimo. Entonces, no está correcto hacer ese tipo de toma fotográfica sin los respectivos testigos métricos, ¿ok? ¿Por qué no? Porque resulta que los testigos métricos se comportan como eso, como una información de la métrica. Además de eso, en ese caso particular que acabamos de ver ahorita, pues también los antropólogos pueden establecer ciertas lesiones. Yo les contaba al principio, no establecer las causas de muerte, pero sí las lesiones. Las lesiones van más o menos vinculadas, ¿okay? A los hallazgos que hacemos nosotros, ¿sí? En el tema de las posibles causas de muerte, ¿okay? En las posibles causas de muerte, nosotros encontramos que por ejemplo, este cuerpo, la chica sí efectivamente recibió impactos de bala porque hay ciertas lesiones en el hueso que así lo indican. Cuando un proyectil es emitido por un arma de fuego, pues ocasiona las lesiones propias dentro de las estructuras blandas y así también dentro de las estructuras esqueléticas, ¿ok? Es muy claro para nosotros verlo y tomar muestras de ahí también es importante. También en las vestimentas que estaban en
que estaban presentes en ella, pues esas vestimentas generaban también ciertos orificios donde pudieron haber pasado proyectiles, y se hacen unos estudios de criminalística para establecer ciertos patrones de composición de las balas y todo eso. Además, ellas también se encontraron piercing, un piercing, lo que la mamá reportaba, ¿no? En las entrevistas, mi hija tiene un piercing en la lengua, pues el piercing estaba ahí, y parece mentira, ella, el piercing tenía un código, y el código, pues, nos llevó a ciertos datos también de dónde se lo puso y todo eso. Súper interesante. Recuerden lo que les dije de los orificios, pues se convierten en orificios donde los proyectiles pegan, donde la proyectil impacta directamente con el cráneo, pues dejando ciertos vestigios. Más arriba, hagan un poquito la mirada hacia arriba, está un círculo rojo, y arriba del círculo rojo van a ver lo que es la cresta. La cresta del hueso coxal. La cresta se ve como abierta, se ve una línea abierta. Eso indica que es joven, indica que no es mayor de 19 años, por ejemplo. Y efectivamente la chica tenía 17. Entonces, eso significa que no ha cerrado todavía esa porción del hueso. Sigue abierta por lo joven que es. Entonces, me indica a mí también sobre los procesos de crecimiento y desarrollo, ¿okay? De la persona. En este hueso, el hueso, la escápula, la escápula, la parte posterior, pues también se puede ver el paso de proyectiles emitido por arma de fuego. No podemos decir lesión por arma de fuego, porque eso me puede indicar a mí que yo cogí la pistola y te pegué con la cabeza, con la pistola, sin hacer un disparo. Esa es una lesión por arma de fuego. Más bien sería, esto es una lesión producida por un proyectil emitido por un arma de fuego. Es lo que atraviesa el tejido blando. Esto significa que la persona le disparó también en la espalda, en la parte posterior y muy arriba, buscando tal vez ocasionar muchas lesiones en la caja torácica y en la caja abdominal, porque en la fotografía anterior, esto es el hueso coxal donde se articula el fémur. Aquí está el fémur, se articula acá de esta forma. Y resulta que acá está todo lo que son los órganos internamente, los órganos del abdomen, ¿no? Los órganos intestinales y todas esas cosas, y ahí él impacta. Entonces disparaba sobre esa zona. Me parece que este caso es un poco bien antiguo, pero me parece que era porque ella estaba embarazada y él le disparaba justo en esa zona, ¿no? Como enmarcando su rabia sobre esa zona. En la zona de la espalda también le impactó, ¿ok? También como vinculando ahí un arma, un disparo fuerte también a esa zona, ¿sí? Este que está acá es el hueso coxal. El hueso coxal también tiene impactos de bala, ¿ok? Estos impactos de bala, pues, de alguna forma ocasionan acá ciertas hemorragias y ciertas lesiones en algunas arterias importantes que están asociadas a esta área, pues eso también genera lo que es una hemorragia interna, puede ocasionar laceraciones de órganos que están en ese sector, porque el hueso me está indicando que el impacto fue ahí, entonces atravesó ciertos órganos. Y hacia arriba se ven, cierto, todavía poco de tejido, ¿no? Poco de tejido ya en descomposición hacia la parte superior del hueso coxal. Y en el coxis, donde está la flecha señalando, pues hay un paso de proyectil, es decir, y el proyectil del coxis viene de atrás hacia adelante, porque los antropólogos también podemos calcular, igual que los médicos, los trayectos intraorgánicos, cómo va el proyectil, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, ¿ok? De hecho, va a ser, más que todos los que estemos asociados a los temas de ustedes que van a estar asociados al tema de los técnicos de autopsia y técnicos forenses asociados a esa área, pues a ustedes les va a tocar mucho como conocer lo que son los trayectos intraorgánicos, qué es la balística de efecto, qué es la balística intraorgánica, para poder entender la búsqueda de un proyectil. A usted le va a tocar en algún momento buscar proyectiles. Entonces tiene que conocer, uno, la anatomía, y dos, ciertos procesos de balística intraorgánica, cómo atraviesan esos proyectiles en el organismo y hacia dónde se dirigen según trayectos, ¿okay? La trayectoria es completo. La trayectoria es desde el momento que sale el disparo de la boca del cañón. El trayecto intraorgánico es el pequeño pedacito corto por donde atraviesan el organismo. Entonces usted va a manejar el trayecto intraorgánico del proyectil, ¿okay?
Debe conocer también usted lo que son los procesos de proyectiles únicos, proyectiles múltiples, disparos a distancia, disparos a corta distancia. Por eso es que usted va a recibir capacitación especializada con el tema de medicina legal, porque tiene que conocer los efectos. Hay algunos efectos en disparos a distancia, hay algunos efectos en disparos a próximo a contacto y otros a corta distancia o a contacto. Entonces, eso va generando también ciertas características. En el hueso, más que todo, se podrá ver algunos signos llamados el signo de Benassi. Se podrá ver ese signo en la bóveda craneal o en los huesos del cráneo, porque el impacto puede hacer a contacto y la pólvora se quede impregnada en la tabla ósea, no tuvo tiempo de salir. Entonces ahí podemos saber cuando un disparo es a contacto y todo eso. O sea, ya los fenómenos de médico-legales están descritos, existen, en la bibliografía están. Okay. Solo habría que más o menos como que hacer algunos repasos. Sería importante para ustedes hacer algunos repasos en esas áreas, leer algunos temas de armas de fuego, características en la piel, disparos a corta distancia, a próximo a contacto o a distancia. Okay. Para que cuando venga esa base de la unidad donde estén los médicos, ya hablando de los áreas, ustedes pueden ya entender un poco más los procesos, ¿ok? También debe conocer muy bien, y hago mucho énfasis aquí, en el tema de la anatomía humana. Haga énfasis en regiones anatómicas en piel, haga énfasis, por favor, en temas de miología, que es músculos, y haga mucho énfasis en temas de osteología. Esas tres etapas que usted la conozca. Ya existen algunos guías y unos manuales para el tema de las regiones anatómicas, están descritas más o menos asociadas a los huesos y a los músculos. Si usted conoce los músculos y los huesos, pues se le va a hacer muy fácil aprender eso. Debe saber también, y va a ser capacitado para eso en estas etapas, sobre el tema de la cadena de custodia. El tema de la cadena de custodia es vital, es importantísimo conocer los procesos de cadena de custodia, porque garantizan que los procesos son transparentes ante las autoridades, ante los operadores de justicia, ante los abogados de las partes que van a venir a querer decir que usted no hizo un buen levantamiento del indicio o no recibió el indicio correcto. Súper importante. En estos temas forenses es vital importancia conocer cadena de custodia. Es muy importante. Inclusive el COIP habla de la cadena de custodia, ¿okay? Como un proceso de garantía. Necesita saber usted, por favor, sobre temas de las legislaciones en materia de derechos humanos, el trato digno. Necesita conocer sobre me parece que el artículo 416, búsquele en todos los que son actuaciones en causa de muerte, en el COIP, búsquele. Por favor, no recuerdo bien si es el 416, ya les igual, pero igual está en actuaciones de causa de muerte. Y en actuaciones de causa de muerte, pues están todo lo que son la autopsia, el reconocimiento exterior que se hace, ¿okay? Que debe cumplir un reconocimiento exterior muy, muy general, lo dice. Vienen ya nuevos instrumentos jurídicos sobre los procesos de autopsia. Yo les voy a tratar de conseguir, una vez que sean aprobados esos instructivos, para que ustedes los lean. Porque es necesario que usted tenga conocimiento en las áreas que están vinculadas directamente a la medicina legal y a las causas de muerte, a los estudios de autopsia, ¿ok? Es necesario que usted también conozca sobre los actores, quiénes son los actores que están presentes en todos los procesos bajo la función judicial, quiénes son las partes, quiénes son estos procesos judiciales. Por eso usted también va a ser capacitado en temas de legislación. Por último, les dejo más o menos los temas de bioética. El tema de la bioética está asociado a los temas de los profesionales que manejan indicios biológicos, sobre todo los que manejan de biología, química, toxicología, medicina legal, pero no está de más que todos ustedes tengan los conocimientos en bioética, el trato digno hacia los procesos de análisis y los procesos de búsqueda de indicios, ¿ok? Tenemos que hablar los términos correctos, tenemos que
enfocarnos en conversar los términos correctos y que ustedes amplíen los vocabularios en los términos correctos asociados a todos los temas de medicina legal. Lo que contaba al principio, súper importante que ustedes lo sepan, separar las áreas, conocer los actores, quiénes son la DINASED, en dónde actúa tránsito, dónde actúa IOT o inspección ocular técnica, a dónde van los indicios balísticos, a dónde van los indicios que salen de medicina legal, a dónde van las muestras de toxicología. Ustedes van a conocer en el transcurso de su actividad, de su capacitación, van a conocer a dónde, dónde tomar las muestras, cómo tomar las muestras, cómo rotular las muestras y también van a conocer a dónde van esas muestras, a dónde van las muestras para estudios de histopatología, a dónde van las muestras para los estudios de toxicología, a dónde van las muestras para los estudios forenses de antropología, a dónde van las muestras para los estudios de huesos. ¿Okay? Todos esos procesos van a ser socializados por nosotros hacia ustedes. Van a tener también una gama de vocabularios muy, muy, muy amplia en el proceso normal y espero que muy pronto tengamos algunos temas de capacitaciones más presenciales, ¿okay? Para nosotros ya interactuar un poco mejor en estas etapas. Para los que llegaron un poco tarde y no me conocen, repito, mi nombre es Miguel Ángel Moreno Rojas, yo soy antropólogo forense. Voy a ser su tutor en toda la guía de antropología forense. Y contaba inicialmente, yo soy profesor universitario de la Cátedra de Antropología en la Universidad Central del Ecuador, donde doy ahí en la maestría en el posgrado de Medicina Legal. Y bueno, actualmente estoy desempeñando mi trabajo como perito en las actividades de antropología, búsqueda de personas desaparecidas y todo lo que es el ámbito del levantamiento de indicios óseos a nivel de todo el territorio nacional, porque actualmente somos, hace un par de meses estaba como yo, como antropólogo forense solo, pero ahora actualmente ya hay dos peritos más que yo pude traer. Todos extranjeros, porque no hay la especialidad en el país, no tenemos la carrera, no hay eso, pero bueno, poco a poco vamos abriendo esos espacios. Entonces, no me queda más nada que decirle, me despido de ustedes. Yo quiero saber si tal vez alguien tiene alguna duda, si alguien quiere comunicar algo, quiere compartir algo en el grupo, es bienvenido, tiene unos minutos para hacerlo. Sí, doctor, unas dos preguntas que tengo. Claro, por favor. Ya, a ver. Ya, hablando del cadáver, vimos el tema de que si hay fuego, incendios. Ya, si el cuerpo está carbonado, o sea, está completamente carbonado, ¿qué se hace ahí en este caso? Muy bien. ¿Y la otra? Habían dos preguntas. La otra es si el cuerpo está hinchado en el momento de que vamos a medir. A medir lo que usted dijo al comienzo, que son los puntos. Sí. Ya, hasta el momento de medir, ¿está hinchado el cuerpo? ¿Cómo se hace? ¿Esperamos que el cuerpo se deshinche o qué? Muy bien. Muy bien, Gabriela, gracias. Cuando los cuerpos están carbonizados, hay diferentes etapas de carbonización, ¿ok? Vamos a poner la más extrema. Vamos a hablar de la más extrema donde ya hay pérdida hasta de tejidos, ¿no? ¿Okay? En este caso hay que hacer un estudio radiológico total porque en lo que toques el hueso, en lo que abras el hueso, pues, o lo que toques el cadáver, pues, está hecho carbón y lo vas a destruir completamente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es embalarlo muy bien. En el momento que lo encuentren la policía y llevarlos a la unidad, pues, tiene que estar bien embalado y tratado como un objeto de fragilidad, con mucho cuidado. Y hay que bombardearlo con algunos temas de rayos X primero para poder ver algunas variables en los huesos. Okay. Recuerda que te comentaba que los huesos nos hablan de ciertos temas de edades, ciertos temas de características, pese a que estén quemados, estos huesos pues pueden darnos información si están estructuralmente todavía bien compuestos, ¿no? El ADN se complica un poco, tendríamos que ir a algunas estructuras muy profundas donde el músculo tal vez no pudiera dar para identificar por ADN, pero si hay algunas variables, por ejemplo, como los brackets y los dientes soportan hasta 2000, hasta 1800 grados, hasta 2000 grados centígrados. Entonces,
Si la temperatura de ese fuego no fue esa, o fue menor, o fue menos constante, pues los dientes se pueden salvar un poco y podemos tener bastantes variabilidades para identificar. Y si la persona por alguna razón tenía brackets, como te comentaba, pues estos brackets soportan temperaturas hasta de 2500 grados. Entonces, vamos a tener ciertas variables, ¿ok? En el caso de las medidas para los cuerpos que están en descomposición, obvio, muy claro, está muy bien, porque el cuerpo está deformado, está cambiado, pero el punto craniométrico que yo te decía, el punto osteométrico que yo te decía, está en el hueso. Es decir, tú hundes la piel, tocas la piel que está inflamada, ¿okay? Hasta llegar a ese punto craniométrico o a ese punto osteométrico, para poder de ahí comenzar a tomar la medida. Si no es posible encontrarlo porque el fenómeno esté mucho en putrefacción, pues durante la autopsia, cuando tú hagas el corte de la autopsia, pues vas a exponer el hueso, ¿ok? Y de ahí tomas la medida hacia abajo, hacia el talón, ¿ok? Es una medida muy exacta y nos da muy buen resultado en esos casos. Si no está en una fase de inflamación, pues hablemos de unas 24 horas, 36 horas de muerte, todavía tenemos el tejido más o menos claro para poder tomar la medida. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna Muchas otra duda, gracias. Gabriela? De nada, Gabriela, siempre la verdad. Otra pregunta, una Sí, preguntita. pregunte, sí, claro. La última. Ya, usted dijo las particularidades, ¿verdad? Sí. Ya, esas particularidades, como dijo el tatuaje, que es muy importante, Sí. también puede entrar lo que es una marca de nacimiento, Así lunares. es, así es. Lo que sucede con las marcas de nacimiento, lo que sucede con las marcas de nacimiento y los lunares, es que estos se van desapareciendo durante el proceso de putrefacción. Entonces, tendría que ser un lunar muy característico, tendría que ser una marca de nacimiento muy característica que no se pierda durante los procesos de descomposición, ¿okay? El tatuaje dura mucho, pese a que el cadáver esté en una fase de, no sé, entrando en una fase de licuefacción, que ya ha pasado por lo menos unos 2, 3 meses, 4 meses. Y el tatuaje perdura porque está incrustado, ¿no? Si tenemos esa parte de la piel. Pero si la mancha que tú me dices de nacimiento o el tatuaje, el lunar o la marca es muy característica y prevalece, pues es un elemento particular. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ángel, me iba a hacer una pregunta. ¿O no hay más Sí, preguntas? Sí. doctor, Coméntame. efectivamente, muchas gracias, doctores, por la Gracias, Ángel. apertura de. Solo para aclarar, la diferencia en este caso para identificar el ingreso de proyectil, en este caso a larga distancia, podría Ya. ser el orificio que es pequeño o a lo que sale de tamaño. Depende del calibre. Podemos estar hablando de un calibre, por ejemplo, un proyectil de FAL. FAL es un fusil liviano que utilizan las Fuerzas Armadas y vas a encontrar un proyectil a distancia de alta potencia con un orificio muy pequeño, un orificio de 5 milímetros de circular, ¿ok? Pero en su salida, la salida puede abarcar hasta 4 centímetros de diámetro, porque ese proyectil tiene una característica que va arrastrando con él todo lo que se va acompañando. Una vez que toca contacto con líquido, con temas líquidos, pues va arrastrando con él una cantidad de minerales y materiales que al salir, pues van a provocar un orificio de salida irregular muy grande. Si estamos hablando de algunos proyectiles, por ejemplo, hay unos proyectiles nuevos, Ángel, que se llaman los HydroChop o los Hollow Point. El proyectil Hollow Point, por ejemplo, tiene una característica que él, una vez que es percutado, él se abre como una mecha de taladro, como una broca, y ocasiona una destrucción dentro del organismo impresionante. Normalmente utilizan estas armas en los combates bélicos, en las guerras, porque son armas, proyectiles que están prohibidos para el uso comercial, pero encontrado en el uso civil ese tipo de lesiones, es decir, que han tenido acceso a esas balas. La bala convencional de 9 milímetros, por lo general, te deja un orificio de 0,5 milímetros y una salida de 0,8, por ejemplo. También, Ángel, va a depender mucho de la forma como entre, la perpendicularidad de la entrada. Si la entrada es muy recta, un orificio muy recto,
muy horizontal, pues vas a ver orificios y zonas muy, muy claras de cómo entró, ¿ok? Y si cambia la distancia, pues también vas a ver muchas características como zonas de Fish o halos de contusión y cosas como esas. Gracias. De nada, Ángel, siempre la orden. Gabriela, ¿ibas a hacer otra pregunta? Sí, que tenía Ajá. una duda. Por favor, ya, mira, usted habló sobre si nosotros vamos a reconocer a una persona que ha matado a alguien, un homicidio, ¿ya? ¿Cierto? Ya, esta ya. persona dice, como usted dijo, Michael, no sé cuánto, dijo ya. de que esta persona dijo, yo tengo 15 años, 13 años, ya. y en realidad, esa persona no crece, tiene algún síndrome, alguna enfermedad, que está dentro, o sea, de esa persona, y no crece, y se le ve un cuerpo pequeño, pero en realidad es una persona de 22 años, porque ya. he visto casos. Ya, dentro de la radiología, ¿vamos a ver los huesos separados o vamos a ver los huesos ya desarrollados? Muy bien. Ya como ahí conversamos en el tema de patologías, me acabas de informar que hay una patología, ¿no es cierto? Una patología de crecimiento. Las patologías de crecimiento por lo general se deben a varios fenómenos y entre ellos están algunos componentes genéticos. Es por ello que tú viste en las fotografías que el sujeto se acerca a nuestras unidades, está conmigo. No solo la radiografía, sino el sujeto también está ahí, porque ahí es donde nosotros constatamos si efectivamente él sufre algunas patologías. Inclusive hacemos entrevistas. Verás, él por ejemplo estuvo recluido en este centro 8 meses. Y 8 meses le están haciendo análisis médicos. Y los análisis médicos me están reportando a mí, también son incluidos hacia mi área, que me están reportando ciertas patologías. Entonces, se dificulta el análisis de identificación de edad biológica por esa patología. ¿Okay? Hasta que no estemos claros de qué tipo de patología estamos presentes, es decir, ahora hay que tomarle muestras al chico, hasta que no estemos claros, el análisis antropológico es complicado, se complica. Por eso te comentaba al principio, en la radiografía de Michael Jordan, se veía y te decía que es un crecimiento de un adulto normal, en un sujeto normal, porque él evidentemente, los estudios clínicos que me traen dicen que no presenta ningún tipo de enfermedades o hormonalmente presenta normalidad en sus temas de celular, presenta normalidad, es decir, que yo vengo acompañado de cierta información. Cuando esa información no me viene, pues hay que entrevistar al sujeto, hay que sacar información, inclusive hasta viendo sus dientes, viendo sus manos, porque lo tengo semidesnudo dentro del laboratorio, verás. Él está ahí semidesnudo y podemos analizar hasta cómo es su piel, ver completamente cuál es su desarrollo sexual con respecto a su desarrollo óseo y comparar ciertas cosas. No es solo que él vino una fotografía, no quiso hablar y me voy. No, es un conjunto de cosas. Por eso te hablaba que se establece la edad biológica. Pero en este caso particular, quiero que le quede claro a todos, en este caso particular, esa información, ese conjunto pericial que yo les demostré, es para que ustedes sepan qué hace el antropólogo. En este caso, usted como técnico forense, como auxiliar, me va a contribuir, me puede ayudar en un aspecto. No siempre va a ser así porque puede ser que en alguna provincia el funcionario, el que esté haciendo el trabajo, esté en áreas de autopsia y no pueda contribuir. Entonces yo haría solo mi trabajo. ¿Okay? Más te conté eso de los sujetos vivos para que entendieran dónde estamos nosotros en el contexto nacional, en dónde nos involucramos en todas las áreas, para que se abriera ese ámbito. ¿Okay? Entonces, en el tema de patología, igual cuando vienen las chicas embarazadas, verás, por si alguien me iba a preguntar eso. Si una chica comete un delito y me dice que está embarazada, hay que hacerle ciertas pruebas de embarazo. Si la chica está embarazada, ¿qué es lo que sucede con las chicas embarazadas y los rayos X? No puedo bombardearla con rayos X, no puedo saber la edad. Entonces ahora prevalece el derecho del niño sobre el delito. Entonces ahí entran temas jurídicos, no sé, temas que los abogados tienen que desarrollar porque está embarazada, comete un delito, ¿a dónde va? Cosas como esas. Pero no puedo establecer la edad todavía hasta que ella dé a luz, hasta que ella tenga la gestación. Van a pasar meses hasta que se pueda hacer el análisis porque no la puedo bombardear con rayos X porque evidentemente sabemos que puedo alterar algunas cosas del proceso de gestación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada, Gabriela. Andrea. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Por la clase. Ha estado muy interesante.
Gracias, Andrea. Mi pregunta era, a ver, usted mencionó para la determinación de la estatura que una la podemos hacer midiendo desde el Bregman a nivel del talón y la otra que la podemos hacer midiendo el fémur, ¿no es cierto? Así es. Uh-huh. Mi pregunta era, ¿cuál de las dos podemos utilizar? ¿Cuál es más exacta? Ok. Va a depender, vas a utilizarla dependiendo de cómo tengas el cadáver. Si el cadáver está incompleto y solo tiene los miembros inferiores, pues puedes medir el fémur completo. Sería lo ideal fémur más tibia, pero bueno, si tienes solo el fémur, pues puedes medirlo y se aplican ciertas fórmulas, ¿ok? Fórmulas para calcular la estatura. Pero tienes que saber dos cosas para que la fórmula sea muy clara. Uno, el sexo de la persona. Si solo tienes el fémur en un hueso y es lo único que te va a llegar y quieres calcular la estatura, tienes que saber primero si el fémur es masculino o femenino, porque las fórmulas están separadas. Las fórmulas están diferenciadas entre hombres y mujeres. Y el segundo elemento que tienes que saber es si el intervalo, el tiempo del hueso, cuánto tiempo puede tener en descomposición. Entonces hay que hacer algunos cálculos antes de lograr la estatura completa, ¿ok? Si el cuerpo está completo y como me contaba Gabriela, me decía tal vez si está inflamado, pues lo ideal sería hacer las dos medidas. Es decir, las medidas del Bregman talón o del fémur tibia hasta el talón. Y ahí te van a arrojar ciertas fórmulas. La segunda hay que calcularla con una fórmula. La primera te va a una estatura aproximada, ¿ok? Entonces va a depender, en esa pregunta va a depender el estado de cómo te llegue el cuerpo, ¿ok? A veces te va a llegar un organismo, y créanme lo que esto no es CSI, porque es la pura realidad. Esto es la pura realidad. Te va a llegar un cuerpo tal vez segmentado del tórax hacia arriba. Y no vas a poder calcular del Bregman al talón, porque no tienes los miembros inferiores. Entonces, hay una fórmula para calcular con el húmero, verás. Se calcula con el húmero la estatura aproximada de la persona, ¿ok? Y si es así, hay que aplicar también ese fenómeno que te comentaba. Saber si ese húmero es masculino, si ese húmero es femenino, porque no voy a ver el sexo. No voy a poder ver los órganos reproductores porque está segmentado del ombligo hacia abajo. No voy a saber. Ok, entonces hay que hacer algunos estudios previos para establecer la fórmula adecuada. Ah, ok, muchas gracias. Andrea, a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera alguna aclaratoria? Todo lo que es las guías, todo lo que son los formatos, yo les voy a ir subiendo paulatinamente a el Davidcito, me va a hacer el favor y le voy a ir subiendo y lo voy entregando al Davidcito para que tengan algunas, por ejemplo, le voy a subir alguna bibliografía, algunos elementos que ustedes van a leer, van a tener como conocimiento, las fórmulas matemáticas para las medidas se las voy dando yo, progresivamente vamos avanzando en el tema de determinar ciertas características para que ustedes puedan calcular solito. No son nada complicadas, simplemente hay que tener ciertos análisis. Ojo con esto, para que ustedes sepan, fíjense. Cuando uno hace estos cálculos de estatura, de sexo, patrones ancestrales y ciertas particularidades, hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero las cosas principales que hay que tener en cuenta es que el estudio antropológico tiene que revelarte una información que es, primero, privilegiada entre tú y el cadáver, ¿ok? No puede ser expuesta a todo el mundo porque es lo que puede traer algunos inconvenientes. Pero tienes que tener un ojo forense muy desarrollado. ¿Qué significa un ojo forense muy desarrollado? Tienes que conocer muy bien los temas de anatomía y tienes que tener algún tipo de experiencia en el ámbito, ¿ok? Para poder hacerlo, para que los resultados salgan mucho más óptimos, ¿ok? Tengo antropólogos graduados de meses que han cometido errores garrafales, alumnos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que es importante incluir entonces primero un proceso de capacitación bien exhaustivo antes de emitir algún criterio, ¿ok? Antes de emitir alguna opinión o hacer algo. Muy bien. Si no hay más preguntas, yo me despido de ustedes. Yo les agradezco mucho este primer contacto, ¿ok? Vamos a estar siempre en comunicaciones. Voy a ser su docente en esta primera etapa. Voy a pasar mis contactos, mi correo electrónico, voy a pasar algunas informaciones para que ustedes tengan todo lo que necesiten. Voy a también pasar algunas bibliografías
para que ustedes se vayan capacitando. Pueden descargar, por favor, el que tenga acceso a internet en este momento, pueda descargar una guía que se llama Guía de Antropometría, así tal cual se llama. Es un manual muy básico, yo le llamo un manual como un pequeño dolorcito para quitar el dolor de cabeza en los temas de antropometría, ¿ok? Lo pueden descargar. Y también pueden descargar, por favor, está gratis en internet, un manual que se llama Prácticas de Antropología Forense de UDO, UDO, ese es el autor, UDO. Ese manual está gratis en internet y pueden descargarlo, está por capítulos y el capítulo es craniometría, es cefalometrías, ¿ok? Pueden leerlo, el que tenga alguna duda con alguna palabra, algún concepto, por favor, la tiene preparada para la próxima clase, ¿ok? Les va a servir mucho para que vean cómo son los procesos de antropología forense y seguro que todos los tutores que van a ser sus docentes en esta unidad, pues van a ir participando también con algunas guías y así dándole información, ¿ok? No se van a sentir solitos. Y lo que quiero es que, por favor, no se queden con ninguna duda. Contestemos todas las dudas que tengamos en este momento. ¿De acuerdo? Yo les deseo muy buenas tardes a todos. Les deseo feliz fin de semana y estamos en contacto, ¿ok? Saludos a todos. Salgo. Hola. Hola. Escucho. ¿Aló? Hola, te escucho. Hola, te escucho. Sí, una consulta. Sí, por favor. Dígame. Yo no pude iniciar el curso desde que empezó, sino que ya me conecté luego por cuestiones de internet. Ya. Ahora, ¿podría nuevamente yo ingresarme al link que está ahí y volverlo a ver el video? Hola. Hola. Ya te comunico con él para que te solucione ese problema. Yo. Ay, que se me quedó. Sí, lo que es la clase está grabada. Entonces yo le voy a subir al YouTube. Y luego les paso el link al aula virtual. No les he pasado aún los usuarios y contraseñas, ya les voy a pasar para que tengan acceso. Y también para todo el material que me facilita aquí el doctor. Entonces ya a más tardar el lunes ya les paso las contraseñas y los usuarios para que puedan acceder. Pero como les dije, va a ser el número de su cédula. Y les voy a pasar el link del aula virtual, por favor. Así quedaríamos, ¿no? Listo, gracias. Ok, listo. Bueno, hemos finalizado la clase, la sesión del día de hoy. Como les dije, la clase será grabada y será subida al aula virtual. Y cualquier duda me pueden escribir por interno. Que tengan un excelente día, compañeros. Gracias. Igualmente. Gracias.